Filipa, seguido de Ricardo Rico, que parece que se ha dormido un poco. Se cierra ahí, le dice que no. Y Juan, y Aaron dice que sí, Aaron dice que aquí ha venido a ganar. Ojo la hora, ahora la salida. Voy con lacito, ojo el lacito ahora. Victoria para Vino Filipa, carrerón. Ahí está Dino Filipa, ganador de esta segunda prueba. No me lo creo, no me lo creo. Buenas tardes a todos, buenas noches familia, ¿qué tal estamos? Chat, piloto, Raúl, te veo con frío. Hola a todos, un poquito. Te veo con frío, ya empieza a ser winter de verdad, ¿verdad? Sí, ya aquí lo de ir en manga corta y en pantalón corto ya se ha acabado. Ya empieza a hacer rasquilla y ahora sí que ya es Winter como tal, ¿eh? Antes era un Winter un poco extraño ha sido, ¿no? Porque sí, hasta ahora no empezó a hacer frío. Empezamos en Summer, sí, esto viene del año pasado, de cuando montamos el campeonato en casi en fechas navideñas. Me acuerdo que justo la última carrera, al terminar el stream, casi felicitamos el año nuevo a todos. Y este año hemos empezado bastante antes. Veíamos en el vídeo cositas en Road America, que fue la primera carrera del año pasado, y volvemos a Road America con GT3. ¿Qué me cuentas hoy, Raúl? Pues bueno, volvemos otra vez a la categoría GT3 como empezamos. Esta vez pasamos de Monza a Road America, otro circuito también súper rápido, con un par de rectas bastante largas y sobre todo, pues bueno, tal como tenemos el campeonato, que está más al rojo vivo que nunca, hoy súper importante sacar buenos puntos de cara a la última carrera, que es Porsche Cup y doble manga. Y en Aragón también un circuito no muy usado, porque ha salido hace poco, pero Road America es uno de los que tienen solera ya en iRacing, y con el GT3, que vamos, yo creo que puede ser de las combinaciones que la gente, yo creo que más haya corrido en este simulador. De hecho, bueno, por estadística, pues sí, vamos, yo creo que si no es top 3, es top 5 de los circuitos más usados en la historia de racing, yo creo, para carreras. O sea, esta semana, no sé cuántos sprints saldrían, pero todos los cocos de racing estaban corriendo Road America. Y vamos, te lo digo de primera mano porque he corrido alguna carrera esta semana y ya entrar en el primer split era complicado. Sí, parece casi como cuando se preparan las de Daytona, que también será otra de las combinaciones, las 24 horas que ahí salen un montón de splits. No sé qué más preguntarte, si ir directamente a... No, vamos a comentar lo de la carrera más adelante. Campeonato. La última carrera tuvimos sorpaso de Jesús Sicilia a Aaron Vázquez. Y bueno, pues yo creo que hoy también van a estar, no sé si minimizar daños, porque Drop Week, antes hemos mirado, Jesús Sicilia tenía un cuarto puesto y Aaron Vázquez tenía un tercero, y si quitas ese se quedaban igual, porque los dos tienen dos victorias y un segundo puesto. Y va a favor los puntos de Jesús por las 4 poles de 4 que tiene. A ver si hoy se lleva la quinta. Vamos, yo ya te diría que, vamos, casi seguro, salvo algún invitado sorpresa, como puede ser ahora mismo el caso de Alvar, por ejemplo, o el mismo Aarón, o incluso también Adai puede estar, esa... Pero lo tiene muy, muy de cara a Jesús, porque lo digamos, viene con la inercia. De hecho, yo creo que, aunque estén empatados a puntos virtualmente, contando esa Drop Week, yo creo que Jesús va al frente de la clasificación por cómo está actuando, cómo está llevando las carreras, que una vez que se pone a liderar es hasta luego. O sea, sí. Es muy difícil ganarle, por tanto yo creo que en ese sentido ahora mismo lleva las de ganar, pero bueno, veremos a ver qué pasa hoy y sobre todo veremos a ver qué pasa en esa doble carrera de la Porsche Cup, que es un coche que o lo tienes cogido por la mano o te asesina. Entonces veremos a ver hoy en Road America qué tal lo hace y sobre todo también qué tal lo hace la gente de atrás, que volvemos a los GTs y eso también implica que mucha gente va a recuperar el nivel que dio en la primera carrera. Sí, cierto. Esa primera carrera que parece que queda tan lejana, pero ha sido hace poquito tiempo. En el chat os dejo que mojéis, que Pablo por ahí está poniendo el podium, así que os dejo que os mojéis también y pongáis previsión de podium, de pole. Pablo no debería hablar mucho hoy. Bueno, no debería hablar mucho hoy. Vamos a dejarlo ahí. Me tiene contento. Poco le estamos viendo en esta Winter. Muy, muy poco, sí, la verdad. Pero bueno. Temas personales. Al final, esta semana ya sabía que no podía correr. No sabemos si en Aragón estará ahí dándolo de pecho. No te vamos a echar del equipo, Pablo. No. Bueno, ya veremos. Habrá que hablar con las altas esferas. Sí, hablamos que Aaron ganó las dos primeras carreras en Monza y... ya me queda lejos, ¿cuál fue la segunda? Si sacó la chuleta en Red Bull con el Mazda. Se llevó las dos primeras y parecía que se iba a volver a llevar el campeonato de calle, pero como dices, Jesús ha vuelto a coger un poco la inercia y viene de ganar las dos últimas carreras con el F4 en Hungría y con el GT4 en Imola. Y es que viene, y encima es que cómo viene, haciéndolo. Porque ¿sí? Aparte de haciendo las poles, una vez con el F4, vamos, quiero decir, prácticamente se iba... no paseando, pero bastante tranquilo desde la carrera. Y luego, cómo ganó la anterior, prácticamente en la última curva. Sí, peleando con Jaume. Contra Jaume, que hizo un carrerón también. Jaume que, por ejemplo, ese segundo puesto le aupa muchísimo en puntuación. Uh-huh. Así que, bueno, eso veo que creo que en ese sentido ahora mismo Jesús viene con la inercia. Y sobre todo porque, a ver, porque esta semana, por ejemplo... que estaba así haciendo mis trabajos de espía, como siempre. Aaron no le he visto rodar mucho, pero bueno, que también sabemos que es un superpiloto y que en 10 minutos está en los tiempos. Pero vamos a ver si eso también puede jugar un poco a favor de Jesús y en contra de Aaron. Bueno, en contra de Aaron, que lo están comentando y es verdad que lo tenía apuntado para decir, Aaron que escena los 10.000 de iRating. Ha pasado esa barrera, bueno, no es llamarlo barrera o llamarlo barrerón, porque vamos, es un hito espectacular. Felicidades, Aaron, por ello, porque vamos, el trabajo que has tenido, yo no sé si te conocí cuando tenías 4K, 5K, que entraste en el equipo, y a partir de ahí para arriba, y bueno, tocar los 10K yo creo que ha tenido que ser una fiesta y bueno, un mérito bastante peleado. Así que felicidades. Iba a comentar algo y se me ha ido al sentado del cielo, así que ya me vendrá. Bueno. También si queréis, podemos saltar ya al circuito y comentar un poco. Sí, clasificaciones, comentar más este circuito de Road America, un poco más al detalle. Y no sé si me puedes también, ahora que tenemos aquí un tiempo, no sé si me puedes mejorar un poco la calidad del directo mío. Sí. Como tengo aquí la chuleta de los pilotos, es lo que me... Gracias. Estaba aquí. Se estaba saltando el píxel al ojo. Hey, no toques, ¿por qué tocas? Antes estaba bien. No. Lo tenemos ya todo controlado. Bueno, no soy yo. Road America. Bueno, Road America. Circuito superamericano de los de Road. Saliendo del mundo de los ovales, obviamente. Súper famoso en la vida real por correr en la IMSA. Creo que tiene una carrera, ahora mismo no recuerdo, creo que son las 1000 millas, puede ser, de Road America o algo así. No recuerdo ahora mismo cuál es la carrera de resistencia que hacen. Y bueno, puntos a destacar de este circuito. Sobre todo, cómo se da la salida en este circuito. Porque las salidas se hacen cuesta. Por tanto, ahí el líder puede jugar un poco ahí de cómo hacerles la jugarreta de que no tengas mucha potencia en la salida por esa cuesta, pero bueno, también estamos hablando que son unos GT3, cortos de potencia no van, pero bueno, puede haber ahí cositas. Sobre todo, cuadrar muy bien en la salida, la curva 1, la 2 y sobre todo la 3. La 3 que es, vienes de una velocidad alta. No sé cuántos coches ahora mismo son en pista, pero creo que estamos a estar por los 20 y muchos, creo recordar. Y llegamos ahí a una escuadra de primera marcha o segunda marcha, dependiendo del coche. Por tanto, ahí puede haber alguna cosita. Por tanto, es súper importante liberarla en la salida e incluso en la 4 también, que es una curva así un poquito ciega, también puede traer problemas. Y bueno, por lo demás también ese último sector, esa curva izquierda, esa penúltima curva que alguno ya tiene algún sustito también durante la semana que le ha podido costar mucho rating durante la semana. Hay un piano asesino. Así que es un circuito que aparentemente parece fácil, pero es muy técnico y sobre todo a mí me encanta. Me encanta y sobre todo en tema de resistencia, los circuitos americanos de noche... al menos para mí, tienen un punto especial. Una magia. No es, sí, no estamos acostumbrados al circuito europeo, ¿no? Pero yo creo que los circuitos americanos en ese sentido tienen una cosita que los diferencia. Pero bueno, en este caso estamos de día, así que tampoco hay que pensar mucho en ese sentido. Has comentado la palabra... 40 minutos estamos, eso te iba a decir. Has comentado la palabra resistencia. Son 40 minutos, que en las oficiales eran 20, entonces va a haber parada obligatoria por el tema del combustible. Y sobre todo te voy a preguntar lo de siempre, el tema de off-tracks, porque aquí en algún sitio más fácil que otro, igual... Bueno, ni mola... Yo creo que lloraban mucho los pilotos, decían que iba a ser una combinación, que no iban a llegar, que los 25 se iban a los 17 off-tracks o los 25 para descalificación se iban a hacer cortos. ¿En este crees que tendremos problemas para 17? ¿O... Yo creo que no va a haber tantos problemas. De hecho, así a simple vista, quizás las curvas que más problemas puede tener de off-tracks, únicamente buscando trazada, además puede ser la 1 y la 2. Te diría, la curva 5, que es una rápida de derechas, quizás si no mides bien y te vas un poco fuera también. Pero por lo demás te diría que las más susceptibles a off-track son la 1 y la 2. Pero sí, no creo que en este sentido haya muchos problemas. Lo que sí que va a haber que tener muy en cuenta es en la clasificación y durante la carrera. Me explico. La clasificación es posible... por lo que me está llegando aquí a mis oídas, chan, chan, que haya doble outlap. O sea, que a muchos se la puedan jugar a una sola vuelta. Entonces, porque se ha estado viendo ahí que durante los oficiales, dependiendo del coche, puede funcionar bastante bien. Y durante la carrera va a haber que tener muy en cuenta el tema de ruedas. Porque se está hablando mucho... en la parada si cambiar o no cambiar ruedas, dependiendo de los litros que tengan que meter. Estaremos aproximadamente, a ojo, por los cálculos que he estado haciendo, entre los 23 y 26 litros, más o menos, en la parada. Dependiendo si ahorras o no. Entonces, dependiendo si ahorras, te puede dar tiempo o no a cambiar ruedas. Y estamos hablando de las dos de la izquierda. Eso iba a decir, que lo lógico sería cambiar las dos de la izquierda, sobre todo con curvas, el primer sector, primera y segunda curva, el carrusel, incluso la curva después del carrusel yo creo que puede ser la que más fuerza, ¿no?, haga en esas ruedas exteriores y te consuma muchísimas ruedas. Y también, bueno, pues todo el último sector, quitando la curva izquierda, es el piano asesino ese que has nombrado antes. Y bueno, yo creo que también es un circuito que tiene los off-tracks bien puestos, que diría yo, ¿no? La curva 1, la curva 3, las dos del último sector, yo creo que también es bastante benevolente, ¿no? Es un Monza en el que sacas mitad de coche y ya te está contando off-track. Y es un circuito que para eso yo creo que es... también gusta conducir ahí, ¿no? Porque tampoco tienes que andar pensando que si sacas un poco más la rueda o un poco menos. Esperamos, yo creo, una carrera en varios grupos, ¿no? Como yo creo que viene siendo la Winter, sería una carrera en grupo, pero bueno, los 4, 5, 6 primeros yo creo que pueden hacer un grupito interesante. Y luego el resto de los mortales, como estamos diciendo, ahora mismo estamos con 25 personas en pista. Ahora bajamos directamente a ver los tiempos, y con 2, incluso 3 puntos de adelantamiento si contamos la recta, muy entre comillas, después del carrusel. El rebufo tendrá aquí mucha potencia. ¿Cómo lo ve Raúl, esos puntos de adelantamiento? Pues a ver, la potencia ahora es un poco relativa, volvemos a lo de siempre, con ese rebufo nuevo, pero yo creo que sobre todo se nota mucho de cara a la curva 1. En la curva 1 sí que he visto que el rebufo sí que es bastante potente para llegar, porque dependes mucho de cómo salgas de la última curva, que también es... parece facilita, pero no lo es. Sí, sí. No lo es. Y la tienes que cuadrar bastante bien. Entonces yo creo que te dirá que el rebufo más importante va a ser ese, el de la recta de meta. Quizás también entre la 2 y la 3. Entre la curva 2 y 3 también puede ser bastante interesante, pero te dirá que el primero es el de la recta de meta también. Bueno, pues seguimos saludando a todas las personas que están por el chat, que nos estáis saludando también a nosotros. Gracias por estar aquí. Se me olvidó decir antes que estaba Raúl sin la camiseta, porque ya empieza a hacer frío por algunos lugares del interior de España, y pues, aunque no sea el interior también. La carrera que viene creo que podemos confirmar que tenemos un sorteo de una camiseta de Rincón Racing. Así que si seguís aquí con nosotros el lunes que viene... pues sortearemos entre todos los que estéis viendo la carrera. Así que también pues animaros a que hagáis porra como venimos haciendo en las últimas carreras, tanto de pole como del podium. Pasamos un poco a la clasificación general. Ya hemos dicho antes, la semana pasada Jesús hizo sorpaso a Aaron en la general, quedando primero. Yo me quedo segundo en una carrera espectacular entre los dos en Imola. Y tercero no quedó Lucas, que venía acostumbrado a quedarse en ese tercer puesto. Y el tercer puesto fue para Aaron Vázquez, con Adai Kovac cuarto y Lucas quinto. Entonces queda un poco así la clasificación. No sé, Raúl, si quieres comentar algo, pero bueno, es un poco... Sí, bueno, a ver, poco más de lo que tenemos aquí comentados. Vamos a tener quizás bajas importantes. Por ejemplo, creo que Dine Filipavi creo que no está, lo cual ya le va a descolgar de muchas opciones de un top 10, yo creo. Confirmamos que de momento no está en la sala, ahora lo vemos en la torre. Y bueno, luego también tenemos un poco el pique interno de Rincón. Ahí hay un poco de pique y vamos allí, que de momento está Mario Salafranca ahí, como que tiene un poco en solitario, líder dentro de ese mini champ de Rincón. Y vamos a ver luego también pues Bernie, que también ha conseguido muy buenos puntos en la última carrera, y creo que aquí, bueno, con el GT3 si tiene suerte también puede ver. Y vamos a ver sobre todo tenemos muchas ganas de ver por fin, a ver, una carrera buena. Sí, bueno, de hecho no lo tenemos todavía ni en pantalla, así que imagínate la mala suerte que está teniendo este tío, que es Oscar Revilla. Ahí está. Esperemos que esta vez lo haga de maravilla. Como nos gustan los lunes. Sí. Y bueno, vamos a ver, sobre todo Álvaro, que fue un debutante de la carrera pasada, que bueno, estaba haciendo un carrerón, pero bueno, al final tuvo muy mala suerte, pero aún así consiguió un puntín. Así que bueno, al menos Astrenat tiene más puntos que Pablo Vicente. Antes has mencionado a Mario, que tenía un buen control de puntos sobre Bernie, que era el siguiente de Rincón, y bueno, sobre otros que estaban en la parrilla, o en el campeonato, perdón. Y recordamos que Mario es el único que agarra una sanción de la carrera anterior y no va a hacer clasificación, así que saldrá último de los últimos y tendrá mucho trabajo por delante si quiere puntuar hoy. Así que bueno, vamos a ver ya los últimos 6-7 minutines de la práctica. Sí, para así, bueno, un poco que la gente vaya viendo un poco los tiempos, sobre todo las elecciones de los coches. Bueno, mira, si antes decíamos que Aaron a lo mejor no había rodado nada, pues de momento está primero en la práctica. Como, bueno, pues Aaron siendo Aaron, callando bocas. Mucho Ferrari, así, ¿no? Veo mucho Ferrari, mucho Mercedes, un par de BMWs, y creo que antes hemos visto, justo antes de conectar el directo, que había un valiente con el McLaren, un valiente con el Lambo. Y sí, correcto. No sé si había, y ojo, voy a comentar un detalle también técnico sobre las elecciones de coches. El Ferrari ha demostrado que es un coche rápido aquí en Road America, pero es rápido a 20 minutos. Claro, ¿por qué? Porque este Ferrari nuevo le pasa lo mismo que al Ferrari antiguo, que las ruedas se las come. Y esas de la izquierda el Ferrari lo pasa mal. En este caso, por lo que he podido rodar y probar, tanto el BMW como el Mercedes, te diría más el BMW, puede gestionar mejor este tipo de desgaste de ruedas. Por tanto, esta elección que, por ejemplo, que vemos ahora mismo en pantalla de Jesús Sicilia con el BMW, no puede ser otra que pensando quizás en estas cosas, ¿eh? No puede ser una elección así al azar. Así que vamos a ver, también va a ser un tema a tener en cuenta. Iba a decir que el año pasado, me acuerdo, en la primera carrera de la Winter, voy a enfocar justo el barco, que iba a comentar un tema sobre él. Fue de los pocos que eligió el Porsche con el GT4 y con Juan Blainat, y me acuerdo cuando subieron al podium le preguntamos, oye, ¿cómo es la elección de Porsche? Y nos dijeron, bueno, es que no teníamos ningún otro GT4. No creo que sea el caso de Jesús. Bueno, incluso... en el caso de Jesús me puedo creer que no tenga el Ferrari, puede ser. Pero también conozco a Jesús desde hace bastante tiempo y sé que no hace elecciones. Sé que algo sabe cosas. Sabe cositas. Pues aquí bueno, los que no se están guardando nada. Un tema son... también importante. Veremos los pero vamos a ver a muchos Ferrari arriba. Sobre todo, te diría que incluso la pole puede ser de un Ferrari en ese caso. Pues... Y por cierto, ahora que acabamos de ver así de refilón, por favor, enchúfame esa maravilla de skin que me lleva Isaac Jaén. Dame un segundo, que voy a ver lo que van a hacer estos dos cafres en la curva 1, porque yo creo que no se quieren dejar absolutamente nada. Y efectivamente lo que se han dejado han sido media chapa en esa acción. Ahí tenemos el coche Isaac Jaén. Sí, bueno, de hecho, mira, ahora está parando porque se quiere unir a la fiesta de estos dos. Vaya tres, que se han juntado. Sí. Y bueno, ahí ya estáis viendo un poco pues la gracia de este skin, sobre todo haciendo un poco de broma, sobre todo con el nuevo Ferrari. Hasta luego, bueno. Hasta luego. Y sobre todo ese lateral que dice, bueno, un poco de risa así, de ese en plan de, bueno, acabas de pagar por otro GT3. Sí, un poco la coña. Además, bueno, Isaac Jaén y sus maravillosos skins. Ya le vimos con el MX5 con la de Mario. Creo que Mario, efectivamente. O era Luigi. Sé que estaban un poco Iván Moreno y ahí. Sí, eso te iba a decir. Uno lleva la de Mario y otro la de Luigi. Sí, pero sabía que eran los dos. Yo creo que era la de Mario. Creo que era la de María, así que no sé, a ver si nos sorprende con alguna skin especial con el Porsche en Aragón. Seguro, seguro. Bueno, pues sí, 4 minutos, tenemos a Aaron, Jesús y Álvaro en la misma décima, prácticamente, aunque sea a un poco más de una décima Álvaro. Luego hay un salto, pero vamos, de 3 décimas y están completamente pegados a Adai, Lucas, Jaume Dalmases, que están en, si no una décima, en una centésima, incluso Oscar Revilla también, y luego Isaac Jaén, Chevy Pla, Jordi López, Mario Salafranca, incluso Lucas Camba, que se atreve a bajar un poquito esas 4 décimas que tenía antes a 3. Y estoy viendo muchos hacer tandas largas aquí en prácticas, precisamente igual por lo que has comentado de los neumáticos, de saber si cambiar o no. De hecho, voy a ver si puedo poner por aquí. Ahí tenemos la temperatura en pista, que son 25 grados, 23 en el ambiente. Así que no debería ser... Pues 25 grados es bastante interesante. Bueno, a ver, estamos en práctica. Veremos ahora luego en las siguientes sesiones, pero sobre todo en las sesiones oficiales andaba rondando por los 30, más o menos 30. Sí, iba a decir que es fresco. Incluso a veces 32, por tanto estamos hablando de una temperatura bajita. Bajita en este sentido, porque de hecho es que mira el tiempo que ha hecho Aaron Vázquez, 2:29. O sea, eso es una locura. Sería una locura contando en la serie oficial. Entonces ahora quizás esta temperatura también está ayudando a hacer esos tiempos, pero bueno, vamos a ver, yo creo que esa temperatura va a ir a más y volvemos a decir, el tema neumáticos va a ser importante, sobre todo también lo que hacen a la parada. Algunos se puede arriesgar a no cambiar y que le salga mal, y alguno puede cambiar y que le salga muy bien. Va a ser un poco, yo creo que muchos van a dudar, muchos van a dudar, y si dudan por arriba, mejor para nosotros, que vamos a tener más trabajo, más contenido para comentar. Obviamente, ellos no lo van a disfrutar tanto si tienen problemas en ese sentido, pero nosotros de cara a comentarles, sobre todo al que lo está viendo, pues más espectáculo. Bueno, pues iba a ir también para los coches de detrás, viendo un poquito, efectivamente, tenemos ahí escondidos en la parte final Iván Moreno con el McLaren y Joan Rodríguez, que se atreve con el Lambo. No sabemos si quizá por preferencia de coche, por alguna razón u otra, pero bueno, tenemos ahí también diferentes marcas, que también es lo que nos apetece ver un poco, hasta 5 marcas. Evidentemente no hay ni rastros del Audi, ni rastro del Ford. Y ni gasto del Porsche tampoco, ¿no? Son los 3 que me dejo, eran 8 coches, con estos 5 y sí. Bueno, y en el Ford tampoco. Sí, eso es Ford, Porsche y Audi, creo que eran los que... Una pena en este sentido, pero bueno, es siempre Yo creo que al final es un debate que está en todos los simuladores. Sea R-Factor, sea iRacing, sea Assetto Corsa, sea... yo que sé, Gran Turismo, lo que sea. Cualquier juego de coches que sea de carreras, al final siempre hay un coche que destaca más por encima de otros en algún circuito, y alguien se lo está quemando un poco el motor. No, o sea, le había puesto esta cámara precisamente sabiendo que era un McLaren. Digo, voy a ponerlo aprovechando que todavía nos quedan unos segunditos de práctica para... Ah, y es lo que estaba comentando, que bueno, siempre pues eso, cuando destaca un coche por encima de otros en un circuito, pues se convierte casi en una monomarca. Que bueno, a lo mejor a muchos no los gusta, que dicen, bueno, para eso hay 8 marcas, ¿no? Debería haber un equilibrio, pero bueno. Bueno, al final tener es algo súper complicado. Tener 5 de 8 yo creo que es positivo. Vamos a pensar que efectivamente, como dicen por ahí, podía ser monomarca y bueno, pues tenemos aquí hasta 5 coches. Clasificación, nos mojamos un poquito. Menos Mario, que va a ser el que se tiene que quedar sin clasificación. Mario tiene sanción, ¿cierto? Sí. Ahí estamos, ya tenemos coches en pista. Os voy cantando los sectores porque como siempre salen todos al principio antes de que se caliente más. Pues me la voy a jugar a algo ya, aunque bueno, jugársela va a ser un poco entre comillas y va a ser, yo creo que va a ser tercero Aaron. O vas a decir segundo estar top 3 directamente. Sí, segundo Alvar y pole para Sicilia. Esto va a ser un... Ya sé que lo he dicho mal, pero sí. Es para... Me lo han pedido, lo siento, me lo pidieron por el chat y eso. Quien lo entienda lo sabrá. Has dicho Sicilia, bueno, pues yo voy a ir con Álvaro Gómez, que también dije la semana pasada que iba a hacer pole. No sé si uno de los dos lo vamos a agafar, ya que no hemos elegido el mismo. Y... sí, yo voy a ir con Alba, que le tenemos aquí en pista, a ver si sabe cosas y hay algún truquito, efectivamente, igual que Aaron están aquí probando el volante, ¿no? Que igual algo no les va bien de la dirección, quizá. Sí, algo, yo creo que tienen problemas de volante. Claro, igual los ha conectado. Yo creo que es algo aquí, no... Bueno, fuera de coña, creo que es, obviamente se está viendo lo que es y vuelve un poco ese famoso llamado pre-dragging. Y bueno, oye, al final, cositas, pero bueno, si está ahí veremos a ver, y sobre todo pues quién es el valiente que se la juega a doble on lap. Sí, porque, no veo a nadie que vaya a jugártela una de como hagas un off track, uff, es irte al pozo, literalmente. Y esta gente de arriba o tienen mucha confianza en sí mismos o no creo que se la jueguen mucho. Bueno, pues Joan Rodríguez, alguien de atrás intenta sorprender. Joan Rodríguez, de los primeros que cruza meta, están haciendo la outlap con mucha calma los pilotos. Incluso, como dices, hay alguno que puede hacer incluso doble outlap. Bueno, a ver, Joan con ese Lamborghini, el único Lamborghini que tenemos de toda la parrilla. Y vamos a ver, es el primer sector, obviamente es el primer pasar, lo tenemos en morado. Joan Rodríguez, el piloto de Firebit. La verdad, no he probado a Lamborghini en este circuito, la verdad. No sé cómo va. Pero bueno, si no ha estado mucho en oficiales, supongo que, oye, mucho no habrá podido sacar, pero también puede ser el que mejor le encaja su estilo de conducción. Bueno, te voy a decir ya, de los cocos tenemos a Aaron, que ha hecho 3 segundos más en el primer sector, o sea que Aaron confirmamos que va a doble un lap. Y incluso Jaume Dalmases no, todavía está en la primera vuelta. Jesús Sicilia, no. Jesús directamente ya ha dicho que va a marcar el morado en el primer sector. 15-5 para él. Perdona si te estoy volviendo loco con las cámaras. Pero no. Para ver los sectores mejor. Y también moradito en el segundo sector. Y muy pocos han marcado 21. Alex Delgado, Joan Rodríguez y Javier Berenguel por arriba. Así que de momento la pole va a ir para Jesús, pero precisamente por lo que estamos contando, que gente como Aaron y demás están yendo a doble outlap. Incluso te digo Álvaro también, Bernie Pérez también, Lucas Camba también, Isaac Jaén también. O sea que, como dices tú, aquí hay más estrategia de lo que parece. Bueno, aquí puede entrar, a ver, ya está entrando un poco en terreno desconocido ahora mismo para mí. No sé si esa doble outlap también será pensando precisamente en esas temperaturas del Ferrari. Que quizás el Ferrari en esa doble ola funciona mejor que el BMW en una doble ola. Pues no sé si ha hecho off-track, pero Jesús está yendo bastante lentillo ahora, así que igual ha preparado esos 2 primeros sectores o ha cometido algún error, pero está yendo bastante lento en este tercer sector. Y... yo creo que me escucha y se ha levantado. Sí, está levantando muchísimo. Sí. Sí, y el pues, primero que marca tiempo va a ser Joan Rodríguez, precisamente, que la teníamos antes en pista. Y otro de los que está cerrando la vuelta es Javier Berenguel, que se va a poner con un tiempo de 2.05. 4 igual, 2.38 incluso. Sí, S38 sí, S38 sí. Estaba viendo el tiempo de Joan Rodríguez, perdona. Estaba sumando... que se mete un 4.0, ¿eh? No sí. Es mal tiempo tampoco. Estaba no sé la temperatura que hay, no sé, ¿me la puedes mostrar de un momentito la temperatura? Sí, voy. Lo que porque están haciendo tiempazos, que esto es en la serie oficial. 26, un gradito ha subido con respecto a antes. Pues muy fría, ¿eh? Respecto a la serie oficial. Oscar Revilla, ¿eh? 3.5. 2, 0, muy 3, buen 5, tiempo, sí, tener en cuenta que el mejor tiempo de práctica había sido un 2.9, ¿eh? Vamos a ver, Isaac Jaén. Que justo no, ahí estamos viendo bien el corte, ¿eh? Estábamos viendo ahí bien claro el corte de la double lap, ¿eh? Desde Fernando Cruz para abajo. Chevy Pla, que se pone tercero también, cuarto Pablo Bosca, quinto Alex Delgado, ¿eh? Mucho de Rincón Racing juntito de momento. Y Eloy también se mete ahí. Aquí va a haber también cositas, dentro de Rincón. Lo que va a haber es saltos un poco cuánticos en la torre, porque lo que has dicho, los abajo están Bernie, Álvaro, Aaron, Isaac Jaén, Jaume Dalmases. Bernie doble lap, esto sí, que, sí. Esto sí que me está sorprendiendo, no me encontraba yo con que Bernie hiciera doble lap. Mucha confianza en él tiene, así que veremos a ver qué tal le sale. Bueno, pues Jesús Sicilia yo creo que está marcando morados en el primero, en el segundo y en el tercer sector. Yo creo que siguen siendo... Sí, son de esta vuelta. Y fíjate, dato de lo que decía, fíjate la gente que ha hecho la primera vuelta cronometrada, los tipos de coche que lleva y la gente que está haciendo doble lap, el tipo de coche que lleva, lo que estábamos comentando antes, quizás puede ser un tema, de eso, de estoy tirándome ahí un triple. Sí, bueno, pero no se ve mucho Ferrari en los que has comentado y están todos escondidos por esa parte de abajo. Otro morado para Jesús Sicilia, que yo creo que va a reventar el tiempo y vas a volver a ganar la porra de la pole, porque está intratable esta Winter Cup. Y bueno, pues sería ya la quinta consecutiva para él, 100% de poles. No he hecho el morado en el segundo sector, no es mal tiempo. Va a ser por centésimas. Ese sector 5 es en verde, no en morado, ¿eh? Pero es por centésimas. Lo tiene Aaron Vázquez con una décima menos, así que ojo con el piloto cántabro que le vamos a ver ahora. Tiene pinta que se va a poner primero. Vuelta Sicilia con 2.032. Y Aaron, que se va a poner en 2.033. Así que una décima para él. Y Isaac Jaén también se sube, ¿eh? Isaac Jaén también. Alejandro García de la Mata, que hizo un carrerón en Monza. Y no se me va a olvidar. Séptimo se pone, ¿eh? Y ojo, porque tengo noticia, Jaume Dalmases ha completado ya la segunda vuelta y está el puesto 19, o sea que ha tenido algún problema. Ostras. Lucas Camba. Ostras, que en esa vuelta yo creo que tiene que ser, ¿eh? Álvaro Gómez viene en verde, no viene con ningún... Pero no viene mejorando mucho, yo creo, ¿eh? No viene para pole. De momento, pole para Sicilia. Vale, ya parado. Y a ver, Álvaro, ¿dónde se pone? Se pone cuarto, ¿eh? Cuarto, o sea, sin hacer récords, pero bueno, ha mejorado bastante su tiempo. Y Adai Kovac justo cruza ahora la meta. Y top 5 para él. Top 5, muy bien. De Isaac, muy bien para Adai. De Álvar, y nos queda Gerard Sardeni, así que vamos a ir con él en el coche. Y los demás ya está todo el pescado vendido. O sea que otra pole para Jesús, Aaron segundo, igual que en el campeonato, Lucas tercero, Álvar cuarto, Adai quinto. Isaac sexto y Oscar Revilla séptimo. A ver si le sale una carrera buena al piloto de Rincón, con Chevy Pla, Javier Berenguel y Aleje Torres cerrando el top 10. A ver si... Buena posición para gente sobre todo que lo necesitaba, Necesitaba sobre todo, obviamente tenemos a los cocos ahí arriba. No era de esperar menos la sorpresa esa de Jaume Dalmases. Va a tener mucho trabajo. Y Gerard, que cierra la clasificación poniéndose 17. Así que quitando ya Jaume Dalmases, que está dando una vuelta más, entiendo, igual que Adai Kovac. Vamos a mantenerles en pista ya que les tenemos. Sí, que bueno, están ya fuera, rodar los sectores, ya los quito para que no confunda. Pero bueno, están ya cerradas las dos vueltas de quali, así que estarán preparando. Pablo Bosca al 11. Ojo con Pablo Bosca, Ojo con Pablo Bosca, que las mata callando, como se suele decir, Está ahí posicionado el 11 sin hacer mucho ruido. Sí, quitando el top 7. Y es un piloto súper rápido, con GT3. quitando el top 7 que pueden ser un poco los aliens, ¿no? Que está ahí el salto entre las 3 décimas y las 5, está muy bien posicionado en ese segundo grupo, que no sabemos luego lo que se va a hacer, pero bueno, también son posiciones difíciles para Road America, ¿eh? La salida de Road America, la curva 1, ese embudo que se hace entre la 1 y la 2, esperemos que no haya ningún susto y no nos quedemos con varios pilotos fuera de carrera. Sí, de hecho se ha apretado bastante la clasificación, quitando el tiempo Jesús Sicilia, que la metió más de una décima a Aaron Vázquez, que antes estaban bastante más cerca en la sesión de práctica. Y vamos a ver, Aaron está bien posicionado, se prevé otra batalla, una más, de todas las que llevamos, entre Aaron Vázquez y Jesús Sicilia. Pues y aquí tenemos la parrilla. Te la dejo a ti, Raúl. Bueno, primero Jesús Sicilia, segundo Aaron Vázquez, tercero Lucas Camba, asociado ya al número 3, parece ser, cuarto Álvaro Gómez, quinto Adai Kovac, sexto Isaac Jaén, séptimo Oscar Revilla, bastante bien posicionado en la parrilla esta vez, octavo Chevy Pla, noveno Javier Berenguel, décimo Alejandro García de la Mata. Vamos a ver qué hace hoy, porque la primera carrera en Monza con los GT3 dio mucho espectáculo y sacó buenos puntos. 11 Pablo Bosca, un ojo puesto en este piloto. El 12, Alex Delgado. 13, José Manuel Cazón. 14, Loy. 15, Iván Moreno con McLaren. 16, Jordi López. Gerard Sardeni. Bernie Pérez. Fernando Cruz. Lindo Cabrera. Al Chinaco. Posición 21, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba. Sí, Joan Rodríguez con el Lambo, posición 22. Y luego ya cerrando la parrilla tenemos a Jaume Dalmases, que ha tenido seguramente un off-track en esa vuelta cronometrada, se la jugó el doble lap. Y 24 por sanción tenemos a Mario Salafranca, y creo que no tenemos a nadie más por debajo. Sí, tenemos a Óscar Lozano el 25 y a José María Espinosa el 27 y bueno... Un francés que se coló... Un espectador que ha entrado al 26 que ya está fuera de carrera. Sí. En esta outlap larga, muy larga, porque en los circuitos americanos muy la verdad que se hace difícil muchas veces, se hace largo. Vamos a quitar esto y vemos un poco los pilotos. Una cosa que no hemos comentado y no sé si han entrenado muchos es la entrada a boxes, porque parece que no. Ciega. Los conos. Sí, aparte de ciegos no hay algún punto, hay alguna referencia de frenada, pero es algo que no han entrenado durante la semana, salvo que lo hayan entrenado expresamente. Quiero decir, en la Fixed no hay esa entrada a boxes que puede haber en otras. Y en más de una carrera, tanto oficiales como de campeonatos, se ha visto algún besito que nos gusta decir, ¿no? Dos pilotos que entran muy justo, porque además van a entrar muy cerca los pilotos, unos de otros van a entrar casi todos en la misma vuelta, salvo que haya alguien que haga una estrategia diferente, como se vio en Monza, en Imola, perdón, o que puedas ahorrar incluso para dar una vuelta más y echar luego menos combustible. Y ojo que también puede ser un punto crítico de esta carrera, además de la salida, que bueno, eso todos sabemos que es el punto donde las pulsaciones más se aceleran. Sí, bueno, a ver, ahora obviamente esta vuelta súper larga muchos lo hacen para tranquilizarse un poco y, bueno, relajar. Muchos aprovechan, entre comillas, para calentar rueda, porque, bueno, a estas velocidades poco se calienta en este simulador, la verdad. Son cositas. Pero bueno, lo digo, muchos están aquí ahora tranquilitos y a ver qué pasa. Y sobre todo, a ver cómo se plantearon esta salida. Porque manda a Jesús, pero yo creo que Aaron, pues eso, es un piloto súper experimentado. Y si ve la oportunidad, le va a tirar el coche. Está en la parte de fuera, eso sí, para las dos primeras curvas, lo cual le puede jugar bastante en su contra, pero bueno, si es capaz de aguantar esas dos primeras curvas en paralelo, luego tenemos esa curva 3, que es la frenada fuerte. En bajada, además. Dicen en bajada, y ahí quizás puede atacar Aaron. Y sobre todo que no se pueda producir un accidente por detrás, porque si hay un accidente por detrás llegando a esa curva 3, prácticamente es una bolera. Bueno, veremos a ver cómo. José María Espinosa, que salía 27 y ya se ha retirado de carrera, nos comenta por el chat que tenía problemas con internet, nos lo ha comentado antes también por aquí, por por el chat del equipo, así que nada, ha dicho que se retiraba para no ser una molestia en pista. Una pena, José Mari, no verte por ahí. Así que nos quedamos con los 25 pilotos en pista. Ahí seguimos en el carrusel. Y dejaremos en nada esto en manos de Jesús Sicilia, el actual líder del campeonato, para que haga con la parrilla lo que quiera. Estamos ya llegando casi al último sector, así que, bueno, una vez que se retire el safety car, manda el señor Jesús Sicilia. Así que vamos a ver si, sobre todo, hace... cómo se plantea esa cuestita, ¿eh? Que puede ser que no afecten mucho, pero a la aceleración de algunos coches, pues sí. Así que puede también influir, y sobre todo el Mercedes, que sale muy bien, ¿eh? También. Tiene bastante aceleración. Así que veremos a ver. De hecho, el primer Mercedes que tenemos en la parrilla es el de Chevy Pla. En la 8ª posición sale, y Javier Berenguel también, noveno. Un par de Mercedes ahí posicionados. Sí, pues ahí tenemos... Y de momento el BMW de Jesús Sicilia contra el Imperio Ferrari. Sí, ahí tenemos el acelerador de Jesús, que cuando él quiera va a tirar. Así que si queréis estar atentos para saber cuando tira, y los que tendrán que estar atentos son todos los coches de detrás. De momento tiene que aguantar. Déjame enfocar. Vale, ahora a partir de aquí ya, todo tuyo. Ahí le da. Y a ver qué tal lo han visto todos. Vamos a poner aquí... Sale bien. Al hermano que da la bandera verde, el pistoletazo de salida. Aquí vemos a Mike. Dando la salida de momento. Aaron que aguanta, ¿eh? Aaron aguanta. Y Alvar por detrás, que se mueve ya, se posiciona, se ha puesto ya tercero. Creo que ha ganado la posición a Lucas Camba. Sí, ahí están luchando los dos pilotos de Simufy, tanto Adai como Lucas, en paralelo. Adai por dentro, Lucas por fuera, y creo que le va a dejar, sí, al piloto. No, Adai es el que está detrás, perdón. Y Lucas es... Uy, Lucas el que se va por fuera. Y ojo al rejoin, ojo al rejoin. Muy bien, ha aguantado el coche Lucas como ha podido, ¿eh? Sí. Luego a ver si podemos ver eso un poco más en detalle. Y ahí estamos viendo que quiere aguantar en ese doble paralelo que tiene con el piloto de carbono. Frenada súper importante aquí, ¿eh? Frenada súper importante, sobre todo que no haya toques. Un three wide, Lucas Camba por dentro. Y el piloto de Rincón, que estamos viendo que es Eloy Peñalver, que se va por fuera. Y bueno, muchos toques. Luego vamos a ver todo lo que está ocurriendo por aquí. Delante de momento Jesús, Aaron, Álvar siguen en la misma posición, con Adai y Oscar Revilla ya posicionado como quinto, y Isaac Jaén luchando con Javier y con Chevy Pla. Pues de momento salida, entre comillas, bastante limpia dentro de lo que cabe. Y Lucas Camba, una vez más, que ya tuvo problemas con el GT4, a remontar. Sí, precisamente va en posición 13. Detrás de Alex Delgado, ha perdido 10 posiciones. Y vemos también otro coche por ahí que se salía en el carrusel. Yo creo que ha habido algún accidente grave. A ver si le podemos echar luego mano en la repetición a todo lo que estamos viendo. Pero no sé si estamos perdiendo algún coche por detrás. Y ojo con Alex, que se le cuela... ¿Quién era ese piloto de carbono? Uy, no, perdona, era José Manuel Cazón, que adelantaba a Pablo Bosca. Pablo Bosca, que iba con el Mercedes, que de hecho ahora mismo Lucas Camba, que está detrás ya de que estamos hablando, de Pablo Bosca. Y hay otra lucha entre Gerard Sardeni y Jordi López, dos pilotos también de carbono y de Rincón, precisamente luchando en esa última curva. Y por delante, que lo tenemos todo un poquito tranquilo, porque nos centramos en estos de atrás. Mira, ahí se han tocado un poquito en la recta, Y aquí de tranquilo, pues nada, porque... Sí. Uy, se ha hecho sitio ahí. Jaume Dalmases. Sí. Jaume Dalmases remontando desde atrás, se ha hecho ahí sitio como ha podido, Sí, y ojo que le quiere devolver la jugada. Y Jordi, que no cede. Mira, Jordi, hoy se le ha ido un poquito a Jordi, Sí, y el que ha aprovechado ha sido Bernie. El que ha aprovechado ha sido Bernie, que se ha colado entre esos dos coches, que ahora tiene que estar luchando con Fernando Cruz Sánchez. Esta parte media que no va a dejar de luchar, yo creo, en toda la carrera. Bastante lucha por detrás, bastante lucha por detrás. Bernie, que ahora mismo se le cuela a Fernando Cruz, otro piloto Ferrari. Y por detrás, bueno, que Jordi... Estamos descuidando un poco lo de delante, pero es como lo de delante de momento se mantiene bastante estable. No está habiendo mucho movimiento, pero el que sí está habiendo movimiento es por atrás. Sí, ahí tenemos precisamente a Jesús primero, Aaron segundo, que de momento yo creo que Aaron va a mantener la misma estrategia que en Monza, ¿no? Estar detrás, ahorrar bastante gasolina para echar un poquito menos que Jesús, que sabemos que le gusta echar gasolina de sobra en las paradas de boxes, y poder recortarle ahí esos segundines que le podría hacer ponerse primero de carrera. Sí, bueno, veremos a ver qué tal, porque también Jesús también gestiona bastante bien las carreras, y es lo que decimos, a ver ese neumático del Ferrari cómo funciona. De momento el clima parece nubladito, ¿eh? No creo que tengamos mucha temperatura. Y Isaac Jaén pegado ya a la defensa trasera de ese Mercedes de Javier Berenguel. Sí. Chevy Pla, que se mantiene octavo, con Alejandro García de la Mata. Sí, detrás también le estaba enseñando un poquito los... O los más conocido como Alex Torres, perdón. Y de momento vuelta rápida de carrera para Álvaro Gómez 3-4. 2-3-4. Bueno, Isaac, están jugando un poco al trenecito, ¿eh? Sí. Están jugando al trenecito. No, yo creo que están bastante relajados ahora. Ya ha pasado la primera vuelta. Ahora hay que plantarse la carrera de otra manera. Bernie, que sigue ahí acechando a Fernando Cruz, y detrás de él Jordi López, que después de ese error ha perdido un par de posiciones. Pero bien luchado, por Jordi. Le adelantaron e intentó volverse en la primera curva. Mala suerte que le derrapó. Y que los ha luchado precisamente contra este piloto, que es Jaume Dalmases. Sí, que poco a poco va remontando, ¿eh? Sí, acaba de ganar una posición entre la curva 1 y 2 a Gerard Sardeni. No sé si le estaba dando luces por alguna maniobra rara, pero bueno, hemos visto un poco el adelantamiento en la parte baja de la pantalla, y limpio por dentro de la zona de la 2. Así que ya son 9 posiciones para Jaume y 8 posiciones perdidas para Lucas. Un poco la cara y la cruz de esta carrera. Sí, va a tener trabajo. Mala carrera fue la de la GT4 para Lucas Camba, que aún se remontó muchísimo. Y aquí de momento ha empezado de la misma manera. Así que no debe estar muy contento en ese sentido, pero bueno, sabemos de la calidad que tiene y seguro que va a intentar mejorar esa posición que tiene ahora mismo, que es posición número 11. El que no acaba de engancharse al grupo de delante, de los de cabeza, es Adai Kovac, sí, que yo creo que poco a poco va perdiendo terreno con Alvar, Aarón y Jesús. Y el que está enganchado bastante bien, de momento, es Oscar Revilla. Está ya a medio segundito de Adai Kovac, que poco a poco le está también arrastrando y separando de los de atrás, que es Javier Berenguel, que está ya en el límite del rebufo, y Isaac Jaén y Chevy Pla, que también viene por detrás, junto con Alejandro García de la Mata. Sí, un Oscar Revilla que no sabemos si ahora ya ha abierto un segundo con Javier por detrás. No sabemos si va a utilizar a Dai para ahorrar gasolina y va a decir neumático. No sé si se puede ahorrar mucho neumático detrás de un coche, pero sí gasolina para que te eche menos litros luego en la parada y poder aumentar esa o reducir esa distancia con los pilotos delante, porque bueno, rodar en solitario y coger a gente como Álvaro Gómez, Aarón y Jesús, no sé yo hasta qué punto es un poco misión imposible. Sí, bueno, de hecho fíjate que ya de ahí se ha ido a 2.1 del bar, claramente rodando un poco más lento a decover en este sentido, pero bueno, aguantando esa cuarta posición, que no es mala. Fernando va a perder la posición con Bernie, que mantiene el interior de la curva 3, y Fernando, que se va a tener que conformar, y el que no se conforma... Mira, Jordi, a los dos, Jordi. Uf, casi, pensaba que era Jordi, pero sí era Jordi, que ya lo había pasado, y ojo ahora por dentro. Y Fernando Cruz, que va al lacito, esta curva tan difícil de hacer en paralelo. Y ojo, que el que va a remar es Eloy, que viene por detrás también con Alchinaco y Mario Salafranca. Y se van a querer comer al piloto de Rincón. Mario Salafranca, de momento, con problemitas, para remontar. Bueno, de pues hecho, por hablar... Si antes lo digo... Ha habido un toque, no toca ya, Sí, entre Eloy... Yo creo que ha fallado Fernando. En la entrada. Y yo creo que se la han encontrado ahí. De hecho, bueno, Dino Cabrera... puerta a puerta con Mario, que le veo con daños delante, Mario, si no a Mario, que le veo con daños delante. No sé si ha podido esquivar ese toque, esa salida de pista que ha habido por delante de él, pero vamos, están pasándolo bien o pasándolo muy mal. Y bueno, de hecho, pasándolo mal, tenemos ya 3 pilotos que por desgracia no están ya. Que bueno, es José María Espinosa, que no pudo ni empezar la carrera por problemas de internet. Y luego tenemos a Oscar Lozano y Iván Moreno. Una pena lo de Iván Moreno, porque con el McLaren podía hacer bastantes cositas. Quizás es uno de los coches que vimos por ahí por detrás que tuvo un accidente bastante fuerte. Sí, bueno, una pena para ellos, pero bueno. Luchas por todos lados tenemos ahora mismo. Sí, ahora paralelo entre Mario y Alchinaco, que se viene para el piloto de Rincón esa curva 1 normal, por así decirlo. Yo creo que llevan en paralelo las 5 vueltas que llevamos de carrera. Y ojo, por delante tenemos un coche lento, puede ser un slowdown, es muy raro aquí en Road America. Igual quizá está dejando pasar, es Jordi López, que lo deja pasar a él hoy. Pues no sé, pero un slowdown la verdad que es complicado hacerlo aquí. Bastante complicado, así que no sé, o algo, o quizás daños que le estén perjudicando bastante. Y Dino y Mario que siguen peleando, no sé. Mario por dentro con el BMW, que incluso se le mete al Chinaco. Es que ese BMW, ese morro a la derecha, en la zona derecha de ese coche, le veo tocado, bastante tocado. Baile bestial de posiciones entre estos pilotos. Mario que gana ya 5 posiciones en carrera. Uy, por detrás, lo que has dicho tú, esa cuando mires un poco mal. Uf, por detrás. Y es que ese botecito, al final ese botecito te puede mandar al muro. Al muro y da igual que pises freno, es adiós carrera. Bueno, pues de momento también vamos a enfocar a Jaume, que está bastante cerca de los coches de delante, en este grupito por delante del que estábamos viendo. Y Jaume sí, porque de hecho estamos viendo islitas, ya estamos viendo islitas por detrás. Delante de momento, bueno, vemos a Aaron que está a una décima, estará ya en la recta de meta, simplemente estará en el rebuf. Nos vamos a quedar con este grupo intermedio entre Lucas Camba, Pablo Bosca, Alex Delgado y Jaume Dalmases. Jaume Dalmases que ha llegado súper rápido, Sí, lleva ya 9 posiciones ganadas y yo creo que quiere más, quiere bastante más. Yo creo que este grupo se puede poner incluso líder y si coge la comba de Lucas Camba, nunca mejor dicho, yo creo que pueden tirar entre ellos dos hacia adelante y coger esas posiciones que han perdido, uno por fallo en carrera y otro por fallo en clasificación. Eso, bueno, las paradas nos están previstas más o menos sobre el minuto 25, más o menos, entre el 25 y 27. Es lo que se está previsto, no sé si alguien quizás se puede atrever a hacerla muy pronto, que lo vimos en la GT4, que vimos en la GT4 entrando gente a boxes muy pronto, pero al final no le fue tan mal. Por tanto, quizás, a ver, ahora estamos hablando que es quizás pronto, pero a lo mejor. Ojo, Lucas, Jaume Dalmases en esa posición no puede ser mala, Y el piloto de carbono que tiene que ceder, y ojo, porque el de Rincón también ha cogido en río revuelto, que es. Y por detrás también, no sé quién era, creo que era Alex Delgado intentando pescar, pero no se lo ponen fácil, El que está P11 es Pablo Bosca, el piloto que has dicho tú que había que tener un ojo en él, que ha adelantado al piloto de carbón y casi a Lucas, el tercero del campeonato. Así que por lo menos una posición se ha llevado en esa pelea. Y lo más es que también se ha llevado una, y el más perjudicado de todos ha sido Alex Delgado, que de ir ahí segundo o tercero en el grupo, ahora mismo está en la cola de estos 5, y Jaume también ha pescado ese puesto. Incluso se han separado muchísimo este grupo, que hace una vuelta estaban juntitos y ahora están... Bueno, es que tienen un nuevo invitado, que es Gerard Sardeni. Sí, que se engancha por detrás y de momento Bernie y Eloy que están bastante separados de ese grupo. Y el otro grupito que se viene, vamos de atrás hacia adelante... es este grupo de Javier Berenguel, Isaac, Chevy y Ale Torres, que ven de cerca. Uy, ojo, que ya tenemos Isaac Jaén que se mete en boxes, No, es lo que decíamos, Quizás alguien se pueda atrever a hacer este tipo de cosas. Pues va a perder ese... Me parece pronto, pero sí. También es lo que decíamos. La GT4 no recordará quién lo hizo y no le fue mal. Sí, quizá aquí puede... Vamos a ver si luego vemos el tiempo que ha estado en boxes Isaac Jaén. No sé si aquí incluso puede influir un poco el tema del rebufo, porque yo creo, por ejemplo, pilotos como Aaron y Álvaro, que vemos ahora en pista, yo creo que pueden estar ahorrando yendo detrás de Jesús Sicilia, que no sé si en algún momento se planteará dejar pasar no lo hizo en Monza, pero vamos, yo creo que Aaron está bastante claro que no quiere adelantar al líder del campeonato. Aquí está muy bien ahorrando y es algo que no va a poder hacer Isaac Jaén, que ha entrado en boxes. Sí, bueno, vamos a ver cómo qué tal le funciona a Isaac, pero bueno. Sí, bueno, claramente tanto Alvar como Aaron están ahorrando muchísimo. El tema de Jesús Sicilia no sé cómo estará, pero de momento esto pinta a Monza, ¿eh? Sí, pinta bastante a Monza. Voy a ir un poquito para atrás porque así podemos ver cuánto tiempo ha estado en boxes Isaac Jaén, que han sido 11,2 segundos para tenerlo como referencia para futuras paradas, en lo que vemos también. Aquí nadie para. El chinaco ya está luchando con Lino para tirar para adelante. Y yo creo que estos grupos de aquí atrás, yo es que creo que el ahorro para el Mercadona. Aquí está a pasarlo aquí no. Bien. Aquí es a correr y demás. Que ya ahorren los top de arriba. No, que ya tengan que hacerlo, tengan que hacer. Uy, con el rallycross de Alexis, esa curva que haciéndola detrás de un coche muchas veces, bueno, la mayoría de las veces es un poco salto de fe. Y menos mal que lo ha podido controlar ese coche porque es una zona bastante fácil de perderlo y formar un gran accidente. Bueno, ahora te diría que no, ¿eh? Ahora ya no es tan fácil como quizás en otras seasons que... ¡Uy! ¿Tengo su coche ahí parado? Sí, Gerard, algo le ha pasado, porque ha perdido... No me marca ni... Sí, me ha marcado un track. Pues se va a boxes, creo que se va a boxes. Gerard Sardeni. No sé si podemos mirar a ver qué ha podido pasar. Me marca un off track por aquí, vamos a ver si lo podemos ver. En el bache tuyo que has dicho. Nah. Oh, había muerto ese muro, sí. Nada, ese coche no está, Una pena. Ha sido un golpe muy fuerte, ese coche. Una pena porque parecía que lo iba a controlar y al final se va a tener que retirar en boxes. Ese coche no pinta nada bien, es lo que decíamos, Es lo que decíamos. Ese bache, como no lo midas bien, se te acaba la carrera. Y de hecho lo que estaba comentando de la curva que hemos visto antes con Alexis Tapia, que es que ha cambiado en esta season, por ejemplo, el tema de la hierba, que antes era hielo y ahora te permite ir mucho por la hierba, Por tanto, precisamente de esa curva ya no es tan fácil matarse. Como por ejemplo en otras seasons que o la pasabas o morías en el intento. Ahora parece que ya tienes un poquito más de ventana de fallo en ese sentido. De cuando yo tenía tiempo de correr. Esa hierba, allá por, por 1960 me comentaba la leyenda. Contaré a mis nietos que una vez corría racing. Bueno, pues pero los que están corriendo aquí son estos. Iba a enfocar otra vez los de delante, pero no sé si tiene sentido seguir viéndoles. Ahí está. Lo que me está sorprendiendo mucho es Adai, Adai como está cayendo. Sí, es porque... que ya está a 4 segundos, Y el que veo bastante cómodo, a simple vista, por tiempos, es a Oscar Revilla, Muy cerquita de Adai. Así que yo creo que también está ahorrando bastante. Veremos a ver si una vez que empieza a rodar solo es capaz de meter ritmo. Por detrás, Javier Berenguel liderando un trío con Chevy Pla y Alejandro García de la Mata. Chevy Pla también bastante buen comienzo de carrera, este primer cuarto que tenemos de carrera. Y Jordi López otro que trae boxes y Fernando Cruz Sánchez también, estoy viendo por detrás a los dos pilotos, al piloto de Rincón y... el otro equipo no me lo sé. Y nos vemos con coches dañados, así que... ¿Están marcando que está entrando en boxes? No, están marcando los metros porque está... No, he visto que estaba marcando metros en vez de tiempo y he dicho a ver si ha estado haciendo otra parada por ahí. De lo que decíamos, de Jordi, por ejemplo, detrás de boxes y no le vemos con daños, así que es estrategia pura y dura. Veremos a ver qué tal le sale a esta gente, Jaume Dalmases, posición 11 ya para él. 12 posiciones ganadas. Bueno, entramos un poco casi en el terreno de la tranquilidad, ¿no? Hay muchas batallas de menos de 3-4 décimas. Oscar con Adai, pero bueno, sabemos que yo creo que está usando un poco para ahorrar, igual que están haciendo Aaron y Álvaro, que bueno, contamos lo de los tres primeros, que parece que van despacio, pero efectivamente le están metiendo 4 segundos a un señor como Adai Kovac, que precisamente le sobra el rating. Así que no lentos para nada no están y bueno, con setup fixed están los mismos coches que Adai Kovac, que los dos coches de delante y Jesús que va con él con el BMW, que no sé si también puede estar haciendo algo de ahorro de gomas o no sé si incluso los dos Ferrari que has comentado tú que serán los más vulnerables al final de carrera, es algo que pueden estar pensando ahora en estas pases de carrera. A ver, analizando, teniendo en cuenta la duración de la carrera de las series oficiales, que son 20 minutos, ahora mismo estaríamos en la ventana del desgaste del Ferrari. Sí, no se ha hecho una conducción cuidando en este sentido esas ruedas, por tanto aquí se va a ver, de hecho, al barbox Álvaro Gómez, sí, estaba poniendo la cámara de Lucas para verle ya en su pues, estado habitual de tranquilidad. Que ahora vamos a tener pues o bien Aarón y Jesús entran en la siguiente vuelta para cubrirse un posible undercut, pero sería salir en tráfico. Veremos a ver qué tal le sale al VAR, ¿eh? Que al VAR como salga en tráfico bueno, puede pues perjudicarle, pero yo creo que van a pasar todos, va a salir con aire limpio. Así que esperemos a ver qué hacen Jesús y Aarón también, ¿eh? 11,2 había echado Isaac y Álvaro, que se va hasta los 12,3. Yo creo que no va a tener 13,4 Jordi López, ¿eh? Sí, yo creo que no va a tener problemas para salir por delante del piloto con la mejor skin de hoy. Y efectivamente, Álvaro ha salido por delante y ahora le toca hacer hammer time, como dirían en Fórmula 1, para que el grupito de dos de delante, estos dos, no les cojan. Así que veremos ahora cuál es la estrategia que van a hacer estos dos pilotos. Sí, sobre todo, pues bueno, contando con que eso, de que o entro ahora para cubrirme del posible undercut de Álvaro, o quedo en pista para vaciar más el coche y luego ya jugármela quizás en la última parte de carrera. Veremos a ver, veremos a ver. El que tiene mucha decisión ahora mismo también es Aarón. Sí. De hecho, mira, te digo, Aarón, ¿eh? La mejor vuelta de los delante es un 2.036, 2.035 para Aarón, con igual un poquito de recuo, pero están rodando la última en 2.041, que es verdad que son los más rápidos de todos, pero no sé si lejos de esos 2.03 que quizá pueda hacer incluso Álvaro, que ha sido el coche que ha parado ahora con un poquito más de gasolina que los demás. Sobre todo es importante Álvaro. Pues ninguno de los dos ha salido en aire limpio, pero claro, pero en este caso estos dos, si son un poco listos, incluso Aarón podía empujar a Jesús para ganar más tiempo respecto a Álvaro. De momento siguen en pista Aarón y Jesús. Veremos a ver, no creo que queden muchas más vueltas de combustible, quedarán unas 3 o 4. Y Oscar, que le veo cerquita. ¿Verdad? Le veo cerquita, le veo cositas. Yo creo que está más con el pie estilo Lift and Ghost, ahorrando bastante. Y quiero ver el tiempo de vuelta, 2.04 medios han estado marcando, 2.040 Jesús Sicilia, y a ver cuánto marca Álvaro Gómez, aunque bueno, esta vuelta va a ser... Álvaro Gómez, que vamos a tener que esperar todavía para saberlo. En fin, tenemos un 2.32, obviamente, ese tiempo ahora mismo no nos dice mucho, vamos a tener que esperar al paso de esta vuelta. Y de momento, pues bueno, más cositas por ahí, ese grupo de Javier Berenguel, Chevy Pla y Alejandro García de la Mata. Vamos a ver también al Mercedes cómo actúa con esto el tema del ahorro. Antes, no sé ahora, era un coche que permitía muchísimo ahorro. Tiene mucha potencia, pero también permite mucho ahorro. Veremos a ver, pero bueno, no creo que este trío esté precisamente ahorrando, ¿eh? No les veo yo con actitud ahorradora. Cosa que, por ejemplo, ese dúo que teníamos delante de Adai y Oscar, tengo ya dudas de que por ejemplo, sí lo estén haciendo. Vamos a escuchar a la figura, a ver si está levantando un poquito antes de frenar. Sí, yo lo estoy escuchando. Yo creo que en Raúl tú no tenías el audio puesto, pero yo creo que se ha levantado un poquito el acelerador antes de frenar, así que yo creo que Chevy está ahorrando cualquier gota que fuera de gasolina. Y de momento Aarón, que entra en bosques, en boxes. En bosques, sí. Puede entrar ahora en un bosque, la verdad. Efectivamente, eso es. En un bosque, pero ojo, a ojo que aquí puede estar este pit lane una parte de la carrera ya. Se hace eterno, incluso Alejandro García de la Mata también es otro piloto que ha entrado en boxes, efectivamente. Así que yo creo que ahora sí que hay que medir. Ahora hay que medir Aarón, Álvaro. A ver cómo sale. Vale, tenemos por aquí. Entrando ya en la última curva. Y creo que Alvar puede salir por delante. Mucha gente en boxes ahora mismo, Vemos que mucha gente ya está entrando en boxes. Aaron Vázquez, que debe estar acabando ya su parada. 12-3, 12-6, o sea que han sido simplemente 3 décimas de diferencia. Y no sé si pueden ser... No, va a ser para... Mira, ahí está. Ahí está, de momento se mantienen esa distancia. Quizás unos poquitos de metros ha podido ganar Aaron respecto al VAR. Y aquí ya es donde entra de quién ha cambiado rueda. Eso te iba a decir. ¿Y quién no? Otra... O si lo han cambiado los dos, o si no lo ha cambiado ninguno. Así que ahora Jesús tiene un dilema súper importante ahora mismo. Aaron también, bueno, Álvaro ya lleva unas cuantas vueltas rodando solo y ahora va a ser un poco casi la primera experiencia, entre comillas, para Aaron de rodar sin un coche delante, que era, han estado todo el rato con Jesús, con ese aire sucio. Y no sé si puedes ponerme un momentito las temperaturas. Sí. Para comparar respecto a lo que hemos visto, a 28 grados, ha subido un poquito. Respecto a la quali, 25 este ya quali, está un poco carrera, más cerca, ¿no?, de lo oficial. Sí, hemos ido subiendo a un gradito, yo creo. O 2 graditos por sesión. Esto ya se parece un poquito más a los líderes, aún así todavía estamos un par de grados. Pero, bueno, ya aquí nos puede decir muchas cosas de tiempos. Vamos a ver, Jesús. Sí, para la derecha. Para adentro. Bueno, vamos a ver, a lo mejor es que Jesús sí que ha ahorrado más de la cuenta y tanto Alón como Alvar, ¿no? Bueno, Alvar. Adai y Oscar que se quedan, Javier Berenguel, que es el que también se va a boxes, junto con Lucas Camba, Jaume Dalmases, Pablo Bosca, se quedan todos. O sea, se quedan pues todos. Ya va a ser última vuelta, Va a ser última vuelta para toda esta gente que está aquí en pista ahora mismo. Así que vamos a poner el tiempo de boxes y nos centramos, yo creo que en el líder de carrera. Y se han quedado Adai, Oscar, Chevilla y Alex Delgado, incluso al Chinaco, que también estamos viendo por ahí. Esta no va a ser la mejor de las cámaras, así que vamos a ir con Aaron. Jesús Sicilia, a ver, ese tiempo en boxes. 10,7, 10,7, Hoy no iba, hoy va con prisa. Hoy, bueno, es que fíjate, ya ha salido, Hoy, abierto hueco, Jesús, vamos a ver, Jesús, Y otro que ha hecho la estrategia diferente, Isaac Jaén, fíjate a todos los que está adelantando, aunque es verdad que le quedan a Dai, Oscar, Chevy por delante. Y ojo que le puede haber salido muy bien la estrategia a este piloto. Sí, bueno, veremos a ver sobre todo esas ruedas. Ya sé que insistimos mucho en las ruedas, pero es que estaban siendo una parte bastante importante. Sobre todo si no sabes cuidarlas mucho, veremos a ver. Yo creo que lo están teniendo también en cuenta. De momento Isaac Jaén, 10º puesto para él, como decimos, todavía tiene que parar muchos. Y a ver, Jesús Sicilia, que ha sido el piloto que ha hecho la parada más rápida de toda la parrilla y con diferencia. Y sí, me sorprende, porque después de ser tan amarrategui en Imola, haber hecho prácticamente 2 segundos menos que Aaron, y siendo un poco el que en teoría menos podía ahorrar, porque no tenía el rebufo de nadie. Yo creo que Aaron y Álvaro han ahorrado bastante detrás de este piloto. Así que veremos. Están llegando ya al final Adai y compañía, todos ellos que van a ir para adentro. Así que nos vamos con ellos, que bueno, seguramente todos vayan a coger la ruta de la derecha, efectivamente. La escalada, porque yo creo que aquí está más empinado que en la propia. Y ojo con el besito que hemos dicho antes, vale, no ha habido ningún problema. De hecho es más, yo creo que encima ha recordado 2 metros, Oscar. En el sentido, todo el mundo a boxes. Yo creo que encima Alexis Tape y Joan Rodríguez son los únicos que quedan por parar. Que lo tendrán que hacer. No me fallan las cuentas. En esta vuelta están llegando ahora al final. Sí, mira, Alexis ya también entra. Sí, prácticamente ya. Último grupo de paradas. Y sobre todo también, aparte de los de cabeza, veremos a ver esta gente que viene por detrás. Sobre todo aquí Isaac Jaén, el primero que ha abierto la ventana de las paradas. Y a ver si le sale la estrategia. Yo lo creo que sí, Le puede salir bastante bien porque Jesús, Aaron y Álvar evidentemente iban a salir por delante. Ahí les veremos en la parte izquierda de la pantalla, hay algunos saliendo, efectivamente. Se va a quedar este grupo. Ojo el segundo, Oscar. Sí. Pagó Isaac Jaén. Pues virtualmente no, ya oficialmente quinto, detrás de Adai Kovac, entre Adai y Oscar. Pues chapó, por Isaac. Se la ha jugado y de momento le ha salido bien. Y el que le ha salido de maravilla Ha sido Adai Kovac, que mira todos los metros que ha conseguido sacar, ¿eh? De hecho, ha sido otro de los que ha echado muy poca gasolina, 11,2, hablamos en segundos. También, digamos que está en ese grupo de Jesús Sicilia, incluso de Chevy Pla, que también ha echado 11,2 segundos por 12-13 segundos del resto de pilotos. Así que yo creo que ya el tiempo en boxes. O sea, alguno con 14 incluso tenemos, alguno con 14. 14-9, además, Javier Berenguel, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que ahí sí que sobra, ¿eh? Yo creo que ahí sí que puede sobrar. Bueno, pues después del baile de boxes, estas son las posiciones reales, que si nos fijamos, hasta los 7 primeros se mantiene como en parrilla por la caída de Lucas Camba en esa primera vuelta, que no hemos visto la repetición, a ver si luego la podemos poner, si esto se tranquiliza un poco más, y con grandes gaps, ¿eh? Entre Jesús y Aaron un segundo, que bueno, ha caído un poquito, yo creo que ha llegado hasta el 1,8. Y Álvaro, que no sé si está teniendo algún problema para estar pegado al piloto de Altus. Bueno, yo creo que le va arrastrando. Y fíjate cómo es la cosa, Lucas Camba con problemas y Jaume Dalmases remontando. Ahora mismo es la noche y día, ¿eh? De uno y otro. Sí, uno ganando bastantes posiciones y otro que las perdió en su momento. Puesto 10 para Lucas Camba, puesto 11 para Jaume Dalmases. Jaume Dalmases que viene con buen ritmo, ¿eh? Ya está prácticamente a 8 décimas de Lucas. Y uno que se le esperaba quizá algo más de remontada, que es Mario Salafranca, que salía sin clasificación por esa penalización de la carrera pasada. Le tenemos en un puesto 16 al que no le tenemos acostumbrado. Sí que es verdad que en la primera carrera yo creo que hizo también P12 o P14. Bueno, los GT3 no es el coche que más se adapta a su estilo. Y me voy para arriba porque está viendo aquí Isaac Jaén, que ya está viendo que los coches de detrás se van a lanzar a por él. Ha estado mucho tiempo rodando tranquilo y ahora vas a tener que poner otra vez que ponerse las pilas para defenderse de los dos pilotos de rincón, uno con el Ferrari y otro con el Mercedes, que como dices tú igual tiene las ruedas un poquito más frescas. Sí, sobre todo, bueno, que no tenemos ahora mismo la capacidad de saber si han cambiado ruedas o no. Puede ser que, por ejemplo, Javier, que tenía 14 segundos, se haya ido tan arriba por eso. Puede ser que quizás el tema de gasolina haya estado tan justo que al cambiar ruedas se haya perdido quizás ese segundo o 2 segundos de parada. Puede ser, ¿eh? Puede ser que haya esa diferencia de tiempos. De momento, fíjate, arriba, lo que tenemos. Aaron Vázquez a 1 décima de Jesús Sicilia. Habías dicho arriba y me estaba yendo otra vez al grupo de Chevy, no me daba cuenta, sí. Arriba del todo. Si te digo que estaba buscando... Ojito que puede haber sorpresa, ¿eh? Si te digo que estaba buscando un poco en el baúl de los recuerdos lo que había pasado con Lucas Camba en la vuelta 3, creo que lo tengo por aquí ya guardado, pero no me voy a ir a ver la repetición, ni loco, porque efectivamente Aaron ya no tiene que ahorrar más. De hecho, igual el que tiene que ahorrar un poco es Jesús, que quizá también por eso ha perdido un poco de gap con el piloto de Altus. Bueno, es que a ver, yo veo a Aaron que quiere recuperar el mucho, o sea, no es la carrera, acuérdate, es también el liderato del campeonato. Y si Aaron a cambiar ruedas y Jesús no, de momento ya le empuja, porque puede ser un tema aquí también de lo que estábamos hablando simplemente con las ruedas, y que ojo no sé con el paralelo si no los haya cambiado. Y ojo con el paralelo, porque yo creo que Aaron va a querer meterse y efectivamente por fuera en la curva 1 le aguanta. Un poquito de hierba para Aaron, le deja espacio, le sigue dejando ese espacio. Ese espacio ha desaparecido. Aaron haciéndose el espacio como puede. Y ojo con Álvaro, ¿eh? Sí. Ojo con Álvaro, que puede pescar ahora también. Porque Álvaro está diciendo, os podéis tocar y quedarme solo. Por tanto, Álvaro ahí incluso empujando, ¿eh? Qué detalle de los patrocinadores y de todo, no estamos viendo nada, pero... Qué fibra de carbono, ¿eh? Qué bien. Y Jesús, que se mantiene el primero, pero va a salir igual un poquito peor. Ojo con Aaron y Jesús. Aaron que va por fuera y Álvaro que puede aprovechar. Incluso ha tenido que frenar un poco. Y estos ya van a machete, ¿eh? Estos no se van a cortar nada, y quedan 8 minutos. Creo que el ahorro ya está hecho de gasolina. Yo creo que ya los tres... Esperemos. O al menos... Esperemos. Creo que las cuentas salen de que por gasolina ya llegan, así que ya esto es un todo o nada. Así que veremos a ver, y Aaron que está en modo ataque. Sí. ¿Cómo cambia la actitud? ¿Cómo cambia la actitud de una parte de la carrera a otra, después de las paradas? Le veíamos súper relajado en ese inicio de carrera. Bueno, a los tres. Y ahora ya es un cambio de chip total. Y no creo que vaya a esperar mucho, ¿eh? Ha hecho una primera intentona, casi lo... Bueno. Es que está intentando adelantar por todos lados. Sí, sí, y Jesús yo pensaba que se iba a relajar un poco, pensaba que se iba a relajar un poco en la recta, pero no, a Jesús Sicilia le veo con muchísimos problemas. Sí, además yo creo que va a tirar un poco de apellido y va a estar en los últimos 7-8 minutos a la defensiva, ¿no? Con ese autobús a la italiana. Fíjate que ya coge sitio en el interior y dice que de aquí no me mueves. Y ojo, porque van a llegar casi en free wild los tres, ¿eh? Yo creo que es que vamos, o sea... por fuera, otra vez. Y Álvaro que intenta pillar plano de cámara, ¿eh? Álvaro intenta pillar el plano de cámara, de momento otra vez por fuera. Aaron, yo creo que sabe sí, ¿eh? Yo creo que sabe sí, sí. Aaron por delante y Álvaro por detrás. A ver si intenta también hacerle por fuera en esa curva 2 súper peligrosa. Ojo con la hierba. Uf, aguanta de momento Jesús Álvaro, pero no sé cuánto más, ¿eh? Sí, porque ahora va a tener que estar más, va a aguantar adelante y atrás. Y Aaron, que yo creo que quiere abrir hueco y va con el Ferrari, que es el que tú decías que igual tenía el peor final de carrera. Y el que lo está pasando mal a final de carrera es precisamente el BMW. Uf, Álvaro, cómo se ha tirado. Es que yo creo que aquí es lo que estábamos diciendo, la diferencia de las ruedas. Yo creo que es que el tema es que Jesús no ha cambiado y lo está pasando muy mal ahora mismo. Pues espero que todos lleguen vivos y les podemos preguntar a final de carrera en la cámara de... Mira, Dai, ¿eh? Mira, Dai. Sí, sí. Que no está muy lejos. Mira, el que ya está lejos, ¿eh? El que ya está lejos es Aaron, ¿eh? Se va a casi 2 segundos. Álvaro lo sabe. Y Jesús también lo sabe, que ahora mismo se puede permitir quizá un segundo puesto, pero por el campeonato un tercer puesto le hace mucha popa a falta de una ronda, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de hecho es que... a lo mejor me estoy tirando ya a un triple, pero un tercer puesto implica que depende mucho de la actuación de Aaron, ¿eh? Sí, porque tiene ya un cuarto, que sería su peor resultado. Aunque Jesús gane en la Porsche. No, pues bueno, espera, claro, son 2 mangas, claro, estamos hablando de 2 mangas y por tanto 2 puntuaciones. Suman hay que hacer muchos cálculos. Sí, ahora mismo suman 40 puntos el líder de carrera, que en este caso sería Aaron, y Jesús, creo recordar que sumaría 30 ahora mismo, pero la suma de las 2 mangas finales van a ser 50, es decir, la última carrera cuenta bastante más. Pues Álvaro que se tiene que, digo, Jesús que se tiene que conformar con Álvaro segundo, y ojo que no mire para atrás porque viene Adai Kovac a 1.4, 1.3 incluso a la salida de la curva. A ver, puede ser también... Estamos hablando mucho de Brajomos, pero puede ser incluso que haya sido únicamente por gasolina, ¿eh? Que decíamos que Jesús se pasó de gasolina en la GT4, sí. Y a lo mejor en esta se ha quedado corto. Sí, de hecho nos llevan ahí dos mensajes de chat que nos habíamos leído, gracias, que están diciendo que bueno, sí, que pues es porque está ahorrando. Así que bueno, pues, esos segundos que ha ganado los está perdiendo ahora, y lo dicho, ojo que no tenga que estar mirando para atrás a final de carrera. Sí, sí, vamos a ver, sobre todo a Adai, que yo creo que va a llegar, ¿eh? Adai puede llegar. Sí, lo vamos a mantener. Ve que está habiendo problemas y ve que puede pillar algo, ¿eh? De momento vamos a centrarnos en otras luchas que hay por ahí, en este caso de Pablo Bosca con Alex Delgado. Bueno, de momento se les ve tranquilitos. Sí. No está, bueno, es que, bueno, con todo lo que hemos tenido delante, estos dos ahora mismo están de paseo. Como quien dice, porque bueno, más batallas por ahí. Oscar Revilla. Sí, y al que le está funcionando la estrategia defensiva es a Isaac, que tenía que defenderse de Oscar y de Chevy. Y de momento está cumpliendo. Y ojo, porque tenemos a Adai Kovac a 5 décimas de Jesús. Que yo creo que lo que has dicho tú, esa gasolina que no ha echado que le sobró en Imola, la está echando mucho de menos aquí. Pues te digo una cosa, un cuarto Jesús sí que no se lo puedo permitir, ¿eh? Otro cuarto. Otro cuarto. Sí, sí, no quiere ni pelear. Y ojito, que puede llegar todavía más gente por detrás, que todavía faltan. Estamos casi en el 38. Sí, sí, va a faltar. Cuidado, que pueden llegar más, ¿eh? Vamos a ver cómo pasaron muy lenta. La vuelta, porque las vueltas son de 2.04. Y no sé si va a dar bandera blanca, vamos a... No sé cómo las llamaba antes, pero vamos a... Sí, bandera blanca ya tenemos aquí. Bandera blanca, última vuelta. Gracias, Mike, por la información. Pues justo, porque ha pasado en el 38. En el 38. Si llega a recortar unos 3 segunditos más, ojo que igual. Es que era una... Yo creo, es que a lo mejor el tema de Jesús Sicilia ha sido eso de que no ha calculado bien esa extra lap, porque es que ha sido por pocos segundos, yo creo, ¿eh? Ha sido un poco por vista, ha podido ser por muy pocos segundos, sí. La extra lap. No por 3 o 4, vamos, no habrán sido por muchos más. Y ya es la última oportunidad que le queda a Oscar Revilla adelantar a Isaac Jaén, que de no puntuar en casi 4 o 5 carreras va a querer puntuar por la puerta grande casi entrando en el top 5, a ver si se lanza en esta curva 3. Y efectivamente se va por dentro, Isaac que no cede, no entra. ¡Ay, Oscar! Bien defendido por Isaac. No consigue entrar, pero ojo, ahora sí. Mejor. Uy, por fuera en esta curva, complicado, ¿eh? Es que yo creo que los dos están viendo que Jesús está muriendo. Sí. Está pidiendo la hora prácticamente y es en plan de oye, quiero pasar primero porque va a ser una posición fácil. Pues ojo Chevy por detrás, ¿eh? Se les acaba de decir, bueno, es que están a menos de... Bueno, es que están 7 décimas y bajando. Uf. Pues nos quedamos con este... Bueno, no, ya está. Sí. Ya está, Jesús. No, Jesús está levantando mucho. Muchísimo. No, se va a ir. Uy, se queda. Jesús se queda. Pues ojo aquí a ver quién se reparte el cuarto puesto, porque sería una carrera tremenda de Isaac con esa estrategia que ha hecho. Sí, se va muy atrás Jesús. Uf, pero y ojo a ver cómo acaba esto. Ha hecho chof, Jesús ha hecho chof. De momento Isaac se mantiene arriba, Oscar en segunda posición de este grupo y Chevy vamos a ver, Aaron, por favor, sí, pasando por meta. Estoy viendo cómo llega, vamos, quiero ver la última curva de estos. Y Jesús que cae incluso al 10º puesto. Uf. Y ahí le tenemos victoria de Aaron, que aquí Mike ya cambia de banderita. Cambia de bandera. Victoria muy buena de Aaron, trabajada y por detrás al bar. De estrategia. Y Adai que pesca un tercero. Y aquí a ver, ojo cómo llegan estos pilotos. Y como había quedado, incluso Ale García de la Mata queda P7. ¡Oh, Jesús fuera! Perdón. ¡Jesús fuera! Y por Jesús detrás, no ha llegado. Sí. Jesús no ha llegado. Jesús está 0 para Jesús. 19. Buah. Y el 20. 0 para Jesús. Pues esta era la Drop Week. Uf, pues se le pone muy ahora mismo muy difícil el campeonato a Jesús. Por muy difícil. Que tenemos todavía coches llegando. Y sí, o sea, directamente 21, salvo sanción. No rasca ni un solo punto. Creo que no puntúa el 21, ¿no? Si no me equivoco. No, hasta el 20 puntúan. Por eso me había ido hasta este. Pues un 0 ahora mismo para Jesús. Bueno, tiene el punto de la pole. Pero bueno, va a ser la Drop Week esta. Pues sí, nos ha dejado así un poquito helado. Me iba a ir justo con Jaume porque era, no sé si llamarlo incluso piloto del día por esas 13 posiciones que ha remontado. Sí, te diría que sí, la verdad. O incluso, bueno, estaba ahí. Estoy entre la duda, ¿eh? Estoy entre la duda entre Jaume y Isaac. Porque Isaac ha hecho un carrerón sin, o sea, sin verlo nosotros. Porque se la ha jugado esa parada súper pronto y la ha salido bastante bien. Luego, obviamente, se ha beneficiado totalmente del problema de gasolina de Jesús, pero bien. Por posiciones, Jaume Dalmases, 10ª posición. Muy buena remontada de Bael, por lo tanto, yo aquí lo voy a dejar tirado al chat. Lo voy a dejar aquí tirado al chat, a ver quién quiere nombrar al piloto del día. Que decidan ellos. Sí, no está saliendo la clasificación como debería, igual que la semana pasada, así que no sé si haya un problema generalizado. Lo que sí voy a hacer de mientras es analizar la clasificación. Y nos quedamos, si quieres, cántalo con los datos que tenemos aquí en pista, Raúl. Sí, bueno, los que tenemos aquí ahora mismo. Bueno, Aaron Vázquez primero, victoria, que le pone sobre todo muy bien al campeonato con ese fallo ahora mismo, ese 0 que tiene Jesús Sicilia. Segundo, Álvaro Gómez. Tercera, Adai Kovac. Cuarto, Isaac Jaén. Quinto, Oscar Revilla, que por fin consigue muy buenos puntos. Chevy Pla, sexto, también muy buena carrera para él. Alejandro García de la Mata, Javier Berenguel. Lucas Camba, que ha perdido muchísimas posiciones ese principio de carrera y luego no ha podido recuperarlas todas. 9ª posición para él, la peor de la que llevamos de campeonato. 10º, Jaume Dalmases, saliendo desde las últimas posiciones. Pablo Bosca, Alex Delgado, José Manuel Cazón, Bernie Pérez, Mario Salafranca, que también prometía mucho esta carrera, pero ese no quali de sanción le ha perjudicado bastante. Eloy Peñalver, Jordi López, Alexis Tapia con bastantes problemas en esta carrera. El 19º, Lino Cabrera, el 20, Fernando Cruz, y no sé si Alex, si me puedes mostrar, sí, gracias. Y ya pues pilotos que no han acabado la carrera, bastantes la verdad, tenemos bastantes. Jesús Sicilia, 20 posiciones perdidas de la pole al 21. El más notorio, se ha quedado tirado sin gasolina, sí, prácticamente en la última curva. En el carrusel ya hemos visto que ha levantado para dejar pasar al grupo de Isaac, Oscar y Chevy. Y a partir de ahí lo que has dicho tú, ha hecho chof y no ha podido ni llegar. Es que, fíjate, ahí estaban esos 2 segundos, de parada. Sí, segundo y pico, 2 segundos de parada. Sí. Lo importante que son, cómo calcular bien, y lo que ha sido los segundos extras. O sea, esos 2 segundos de la extra lap también, 2-3 segundos, sí, más o menos, de esa extra lap. O sea, es que todo ha estado en muy pocos segundos la carrera. Sí, porque vamos, digamos, de tenerlo todo a perderlo todo, pero bueno. Sí, lo estamos viendo ahí. Igual Javier sabía cosas, como decimos nosotros, de esa posible extra lap. Igual hubiese sido una sorpresa de ganador con esos 2 segundos extras. Que igual... hubiera sido muy épico para su parte, Bueno, igual... luego tenemos también más abandonos, pues Joan Rodríguez, Gerard Sardeni, que tuvo un accidente fuertísimo, creo recordar. Oscar Lozano. Y Iván Moreno, uno de los dos tuvo un accidente también bastante grande, no recuerdo ahora quién. Sí, en lo que esperamos, pues lo que sí tengo es la de Lucas, que yo creo, a ver si lo podemos ver. Esta ha sido la salida de pista. No, pero esta es una salida de pista en la curva 3. No, esto es muy ya entrada de la carrera, esto no es una salida. Ay, bueno, la hemos pillado un poco de aquella manera, tiene que ser esta. Sí, es esa, pero un poco... Ahí, fíjate. Uff, el piano, ha sido el piano de dentro. Y bastante bien que lo ha hecho, de agarrándolo por el césped, entrando bien en pista de nuevo. Y dentro de lo malo, lo mejor. La de Isaac Jaén. Que ha sido así un golpetazo. Uf. Ah, sí, esa la hemos visto en directo, sí. Un golpetazo en esa penúltima curva. No, ha sido prácticamente de frente contra el muro. Pero bueno, nos vamos con... Son cositas. A ver si le damos las entrevistas. Sí, los voy pasando ya por aquí. Y te lo dejo a ti, Raúl, en lo que voy buscando imágenes chulas para poner. Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar, como siempre, felicidades a los tres. Alguno quizás con alguna sorpresa. Así que, bueno, una vez más, eso, felicidades. Como viene siendo habitual, vamos a empezar por el tercer cajón del podio. En este caso para Adai Kovac, platanazo. Hola, felicidades. Hola. Y pues, sobre todo, comentar un poco ese principio de carrera que has tenido con tu compañero de viaje, Oscar, y ese final de carrera que creo que te has encontrado con un podio que no te esperabas, ¿no? Sí, la verdad que me lo han regalado, básicamente. Al principio de carrera, bueno, era un poco tirar detrás de ellos, que sabía que iban a ir muy fuerte. Intenté en la salida meterme lo más adelante posible. Una vez vi que estaban paralelo con Compi Lucas, decidí dejarlo. Digo, vamos a dejar que tire, porque Lucas tenía más ritmo que yo. Y así pillarle la trasera, el rebufo, y poder seguir a los de adelante. Y no sé qué pasó ahí, que mordió un poco de más el piano y tal, y se salió fuera y ya se hizo un corte. Y bueno, ya no pude yo pillarlo, el grupo de adelante. Si acaso lo hubiera mantenido, hubiera sido con el rebufo, y bueno, lo perdí. Y ya controlando a Oscar, que bueno, yo creo que venía también ahorrando un poco detrás mío. Hasta la parada, y bueno, después de la parada pusimos los litros que nos tocaba, y a ver dónde salíamos con un poquito más de margen por detrás. Por delante estaban a la misma distancia, 5 o 6 segundos, pero no sé por qué empezó a caer, a recortar mucho, y bueno, al final creo que Sicilia, me imagino yo, que habrá sido por gasolina. Y los de delante, bueno, pues acabé cerca, no me lo esperaba, acabar tan cerca de ellos al final de carrera, pero bueno, la verdad que bueno, me cayó el podio del cielo y hay que cogerlo, ¿no? Todo lo que venga bueno hay que pillarlo. Sí, hombre, sobre todo pues eso, que te has planteado una carrera un poco complicada al principio, por eso que decías de a la parte del rebufo, y sabemos que aquí en el Racing pues engancharse a un rebufo te da mucho. Así que bueno, mi otra pregunta, no sé si la iba a hacer Alex, si no pues se la robó y que se fastidie. Es si cambiaste ruedas en la parada en boxes. No, lo cambié una, la trasera izquierda. ¿Una? Bueno, pues mira, esto sí que no me lo esperaba. Y fue lo único que pude probar. No llegué a probar cambiar dos, a cambiar más. Bueno, me fue bien con una, no es tan brusco el cambio, creo que no es tan brusco como cambiar dos izquierdas, por ejemplo. No lo he llegado a probar, pero bueno, en mi opinión creo que no es tan brusco. Entonces sí probé a cambiar la de atrás izquierda y la verdad que mejoraba y no era tan difícil de conducir. Y bueno, pues me decidí a hacer eso. Pues no sé, Alex, si quieres añadir algo. No, iba a preguntar efectivamente lo de las ruedas, porque habías comentado que el Ferrari llegaba quizá un poquito más justo que el BMW. Y nada, me atrevo a aventurar por la siguiente carrera, que va a ser con el Porsche Cup en Aragón, a doble manga, donde se decidirá un poco el campeonato. ¿Cómo lo ves? Bueno, va a estar también seguro muy luchado. Yo por mi parte, bueno, pues depende del tiempo que tenga para entrenarla. Podré estar en la lucha o no lo sé, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Siempre que podamos vamos a intentar estar en la lucha y hasta el final. De hecho, te adelanto, que sí, justo lo estamos viendo en pantalla, te adelanto que has adelantado a Lucas en la general y os lleváis 2 puntitos, te pones con 131 y 129 Lucas, e incluso te digo que te quedas a 14 puntos de Jesús Sicilia, del segundo puesto, así que yo creo que todo es posible en esta última carrera, más contando que hay Drop Week. Y tu peor resultado, si me das un segundo lo miro ahora, Monza, debería ser efectivamente el de Monza, noveno, o sea que te quedas con un segundo puesto, 2 cuartos y un tercero, que vamos, más de uno lo firmaría, así que va a estar interesante la última carrera. Sí. Nada, pues toda la suerte y espero verte también en las entrevistas de la semana que viene. Venga, muchísimas gracias, chicos, ahí estaremos. Venga, felicidades, Adai, un abrazo. Gracias. Bueno, segunda posición, ahora sí. Ya no decimos debutante, porque ya debutó la semana pasada, pero eso que tuvo mala suerte con ese DQ. Álvaro Gómez llega al campeonato, la primera que fue de tanteo, ¿no? Y esta segunda... Ya, aquí, coméntanos un poco cómo ha sido esa carrera, que creo que ha sido un poco espectador, ¿no? De todo lo que estaba pasando. Sí, la verdad, a ver, la carrera anterior sí que fue un poco más de, pues eso, a tanteo, a ver qué tal iba. Y esta, pues ya sí que he estado este fin de semana corriendo algo más, porque pues quería intentar aprender un poco más los GT3, que todavía me queda bastante. Y pues sí, en esta carrera, pues mi objetivo era, pues bueno, si eso, hacer un podio o ver qué tal iba y pues dejar que Aaron y Jesús lucharan. Pero la verdad es que luego, después de la parada, nos sorprendió muchísimo porque Jesús ha hecho como 2 segundos más rápido a la parada, que eso es muchísimo. Y luego hemos visto que empezó a levantar y pues al principio pensamos que no tenía tal vez para la Extra Lap para hacer 20 vueltas y pues solo 19. Pero es que luego ya hemos visto que no le ha dado ni siquiera para acabar las vueltas que son 6 normalmente, lo cual me ha sorprendido bastante, la verdad. Entonces, pues bueno, yo ahí he intentado, pues eso, dejar que lucharan ellos dos y dejar que tiraran, pero ha llegado un punto en el que Jesús estaba levantando demasiado y he dicho, bueno, pues ya adelanto y ya está. Y pues bueno, más o menos así el resumen de la carrera. Vale, bueno, aún así es una carrera bastante estratégica por lo que se ha podido ver, tanto en boxes, porque de hecho fuiste el primero que entraste del trío. Y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Adai, tema ruedas. ¿Cambiasteis? ¿Cómo las visteis el resto de la carrera? Pues, a ver, el tema es cambiar. Si cambias una, pues sí que te da tiempo, no pierdes tiempo, pero tal vez el balance del coche no se te queda muy... A ver, igual si eres capaz de llevarlo mejor, pues te sale rentable, pero bueno, teniendo en cuenta que había estado ahorrando detrás de Aaron y de Jesús, no veía sentido cambiar las ruedas. Y además el motivo por el que paré un poco antes fue porque de alguna forma como que al parar las ruedas se enfrían un poco y cuando sales pues vuelves a tener algo más de ritmo, entonces no gastas tanto las gomas y pues puedes tirar un poco más. Bueno, pues resolviendo muchas dudas estamos teniendo, Alex. Sí. Aquí. Bueno, Álvaro, sí, no encantado. Sé si quieres añadir algo. Sí, encantado hablar contigo. No sé si el año pasado hiciste algún podium también en la Winter y podemos hablar. Bueno, y después de la entrada más fuerte en el campeonato, que ganas 22 puestos directamente y entras ya top 15. Una pregunta de estas hipotéticas. Si no te hubieses quedado detrás de Jesús Sicilia y hubieses ido con Aaron, ¿crees que hubieses podido pelear ese primer puesto? Pues hubo un par de vueltas en las que sí que habría podido. Pero luego ya a final de carrera, imposible. Aaron me estaba sacando 2 décimas por vuelta o algo así. Y no, o sea, yo... Ha habido algunas vueltas después de boxes que sí que podría haberlo intentado. Pero ya después la goma me había caído mucho y estaba... Ya sí que estaba conduciendo algo peor. Es ya complicado. Bueno, pues un segundo puesto que yo creo que te sabe a gloria. Y bueno, aunque hayas entrado tarde, yo creo que vas a disfrutar el fin de fiesta en Aragón la semana que viene con el Porsche Cup, así que te esperamos otra vez para hablar aquí contigo en la cabina. Lo mismo, muchas gracias. Un abrazo, Álvaro. Bueno, pasamos al gran ganador de hoy, que ¿sí? Yo creo que es por decirle, le voy a decir triple ganador. Primero, felicidades por esos 10K. Segundo, felicidades por la victoria. Y tercero, felicidades por el gran bocado de puntos que le has metido a Jesús. Sí, gracias bueno, a ese abandono. Que había quedado Drop Week, que eso también puede que haga algo, pero veremos. A ver, de momento se te ha puesto bastante bien de casa esa última carrera, pero bueno, coméntanos antes cómo ha ido esta y cómo has planteado esa carrera, que te hemos visto bastante tranquilito al principio, ¿no? Y bueno, ya pensaba que no iba a estar aquí porque me he metido justo a la sala oficial a entrenar, o sea, no entrenan toda la semana porque estaba corriendo para farmear los 10K. Y pues me he sentido un poco mal al principio, pero luego he estado viendo la gente que estaba haciendo WLAP y esas cosas y ya me estaba en ritmos y ya me he tranquilizado un poco más. Y luego cuando ha venido la quali pues he ido a asegurarla y pues bueno, otra vez Jesús Sicilia haciendo las poles desde las suyas, pero... It is what it is. Cuando empezó la carrera, pues mi objetivo era ahorrar porque sabía que Jesús Sicilia, no sé qué le pasa con las paradas, que siempre la caga o siempre echa más litros, entonces digo, va, me quedo aquí ahorrando y le adelanto en parada, y es casi lo que ha pasado. Ha echado menos litros, sabía que no iba a llegar ni de palo porque yo había echado 2 litros de más y ahorrando y sabía que no iba a llegar 100%. Es lo que ha pasado y pues hemos seguido tirando a tope. He intentado sacar una extra lap porque pensaba que solo tenía para normal, pero tampoco tenía para normal y al final pues se ha quedado sin combustible y ha quedado 21 o algo así creo y pues hemos podido ganar. Eso te iba a preguntar por esa extra lap que no ha salido por 3-4 segundos, yo creo que ha sido más o menos en el stream, habrá sido igual 5 o 6. Estabas, o sea, tú querías incluso que saliese la extra lap, estábamos nosotros pensando que incluso habías podido levantar un poco para que no saliese. O sea, tú querías incluso hacer la vuelta número 20. Sí, bueno, a ver, he intentado hacerla, pero cuando estaba Jesús Sicilia sabía que me iba a pelear para que no pasara y poder ahorrar, pero... Ahí yo creo que he perdido 3 segundos o 4 y que es lo que ha decidido hacer Estrada Porno. Y pues al final no ha salido y hemos podido ganar igualmente. Pues si llega a salir la Estrada, yo creo que más de 1 y más de 2 y más de 10 igual tienen que pasar otra vez por boxes. Sí. Bueno, lo importante yo creo para ti es que el campeonato está en tu mano, en hacerlo bien en las dos mangas de Aragón con el Porsche Cup. Y creo que eso es lo que más relajado te puede tener. Me subo a las felicitaciones de los 10K, que lo había dicho antes en el previo, y que se nota que lo que has dicho, que no habías entrenado, que ya lo había dicho Raúl, que te has estado por ahí haciendo un poco de detective, que no habías estado rodando esta semana con el GT3. Y ya aunque no creáis, os vigila a todos. se mete en la sala y lo único que necesita es tranquilidad para ver que sus tiempos son buenos. La pole no, porque las poles son para Jesús Sicilia. Y, sí, no, yo no sé lo que hace, pero ese tío es el mejor hold-upper de todo el mundo, de toda la historia. No puedo hacer más. Bueno, los puntos se reparten el domingo, en este caso en carrera, o sea que genial. Pues nada, Aaron, a cerrar el campeonato de la mejor forma posible y lo dicho, nos vemos en... Sí, bueno, a ver, estoy más tranquilo porque sé que si muero en una de las dos carreras de la Porsche Cup debería estar ganada igualmente por la Drop Week, en teoría, si no me fallan los cálculos, pero no lo sé. Sí, quizás si Jesús lo hace muy bien, esta le cuenta. Sí, igual para la victoria puede ser. Tendríamos que echar, de hecho, la última carrera. Ya os digo que va a ser puntos o algo, sí. Va a ser un caos por el tema de la Dropway. Lo tenemos que hacer con un Excel y demás, porque con la aplicación de los puntos y de los overlays no calcula Drop Week. Pero bueno, veremos. Si hay matemáticamente campeón, pues bueno, pues ya pondremos alguna botellita de champán en el Discord del campeonato para que lo puedas celebrar incluso antes de tiempo. Ok, gracias. Raúl, no sé si le querías preguntar algo más. No, simplemente pues eso. A los tres, felicidades otra vez. Una carrera un poquito complicada en ese sentido por la gasolina, así que nada. Esperamos a veros todos otra vez en la Porsche. Ya, bueno, destino decidirá si en el podio o solo en carrera, pero bueno, felicidades otra vez a los tres y nos vemos el lunes que viene. Igualmente. Adiós. Gracias, chicos, a todos. Bueno, pues eso, Raúl, no habíamos visto antes las posiciones del campeonato, cómo había quedado después de la carrera. Y bueno, pues sorprendente ver después de que toda la remontada de Jesús, que habíamos dicho en el previo, que venía un poco con la flechita para arriba, como se va casi 40 puntos de Aaron. Y bueno, pues difícil recomponerse de este chasco, pero bueno, los tiempos de boxeo ya lo estábamos viendo que eran bastante dispares de los de Jesús que del resto. De hecho, no había otro piloto que también había echado 10 segundos por ahí, ahora que me acuerdo. Creo que el siguiente con menos gasolina era... O sea, que menos parada era Isaac Jaén. Quiero recordar. Isaac tenía 11,2, también muy bajito. Sí, bueno, Jesús puede ser, por ahí anda. Con 10, creo que ninguno. Muchos eran ya 11 bajos. Y ahí ha estado. Bueno, y es que yo creo que es lo que decía, si hubiera una vuelta más, hubiera sido eso un velatorio. Igual le hubiese salvado porque más de uno tendría que haber entrado y no hubiese quedado el 21, igual podía haber quedado el 12, 15, me lo invento. Es que le dio una extra lap, victoria Berenguel. Bueno, no, Aaron sabía que tenía para una más. Bueno. Pero, bueno, sí. Vale. Sí. Bueno. Y luego hay sorpresas, sí. Luego de sorpresas, pero... Bueno, pues los cuatro primeros pilotos del campeonato que cambian, Aaron primero, Jesús segundo, y ojo que Lucas, desde que no nos viene a visitar a la cabina de comentaristas con su tercero por decreto, ha visto cómo a Dai le ha pasado y le saca 2 puntitos el piloto canario al gallego. Jaume, que se mantiene en esa isla de quinta posición, con 35 puntos por delante y casi 30 por detrás. Javier Berenguel... Que pierde una posición... Isaac Jaén, que es el que más gana. Yo creo que ahí ya se empieza a ver un grupito algo más cerrado. Y los que bajan son Javier Berenguel y Mario Salafranca, que no tiene una buena carrera con la penalización. Chevy Pla, que gana 4 puntos. También otro que hace una muy buena carrera después de Monza, que también yo creo que los GT3 son el coche que más se adapta. Y cierra el top 10 Alex Torres, que también otro que con los GT3 yo creo que da un poco más de lo de pecho y ya ha quedado séptimo con los abandonos de Jesús Sicilia y no abandono, pero bueno, Lucas Camba, que había caído hasta la 9ª posición. Y bueno, quiero añadir, voy a echarle un capote a mencionar sobre todo la carrera por fin de Oscar Revilla. Sí, que aparece ahí que sube 18 puestos, Sí. Obviamente Alvar con ese segundo pues, sube tanto, obviamente, pero bueno, pero hablando de los que lleva corriendo ya todo el campeonato, que ha tenido muy mala suerte y por fin consigue hacer una buena carrera y se consigue esos puntos que le colocan en la posición 18. Lejos, obviamente, pero le voy a echar un capote porque lo lleva buscando mucho tiempo y andaba un poquito frustrado. Sí, la verdad es que son campeonatos. Y fíjate, ha sido la carrera en la que más tranquilo yo creo que se la ha planteado y al final la que mejor ha hecho, así que bueno, capote de enhorabuena también para para Óscar. Sí, hoy hemos estado hasta 26 pilotos en pista. Es verdad que las primeras carreras, Monza, creo que fueron 45 coches en pista. Pues bueno, te puede tocar mucha mala suerte. También hubo un accidente muy grande de Dino Filipa en Lesmo, que no voy a decir que dejó fuera a la mitad de parrilla, pero bueno, 10 coches mínimos sí se vieron involucrados. Y luego vas cambiando de coches, entras en un poco una espiral de F4, Mazda, GT4, que puede ser que, no te adaptes, sino que tampoco sean tus favoritos. Y sí, empiezas a entrar en esa montaña rusa que a algunos les viene bien y a otros pues bueno, pues pueden tener más problemas a la hora de afrontarlo, además de verte en un montón de incidentes. Bueno, y poco más que añadir. Tenemos esta carrera, Alex. Emplazarnos para la siguiente carrera, que... Otra botella de agua acabada. Sí, tanto. La siguiente carrera, que bueno, yo ya no sé si pedir perdón. Estamos intentando montarlo con el tema de la Drop Week, la doble manga, el sorteo de la camiseta. Tenemos mil historias. Yo creo que os lo vais a pasar genial. Y bueno, pues si nosotros la cagamos nos reiremos todos juntos, que para eso estamos aquí. Lo importante es que volveremos a repartir 50 euros en Podium, como hemos repartido hoy todas las carreras. Haremos el sorteo también del shifter entre todos los participantes de la Winter Cup, los pilotos. Decidiremos prácticamente quién es el ganador del campeonato y ese cockpit valorado en más de 500 euros. Y entre los que nos estáis viendo, pues también para vosotros cosas, ¿por qué no? Y os vamos a dar una camiseta entre todos los que estáis participando en el chat. Así que el lunes que viene no os perdáis la última carrera. Ya no nos vamos a poner las caritas, que para eso nos hemos vestido hoy. Bueno, nos hemos vestido hoy. A ver, yo estoy aquí ahora mismo con la sudadera del fútbol sala, entonces, a ver. ¿Sudadera de rincón no tienes? No, habrá que sortear. Pablo, Pablo, sí, ya que no corres. A ver, yo te hago un trato. Dejo de amargarte la vida si me mandas una sudadera. Un polo me vale. Mándale un jamón. No, jamón para qué. Si soy de León, tío, tengo cecina. Por favor. Sudadera mejor que jamón, oído. No, o sea, hay que decir, yo aquí cuando me entraba me dieron una camiseta y ya, o sea, por favor. Pablo, manda una. Bueno, pues Pablo, que ha dicho... Hace frío, tío, hace frío, no tengo puesta la calefacción, es lo que hay. Pablo, que le he visto por ahí, que ha dicho que va a correr la siguiente carrera, no se va a sumar a tu hashtag Pablo no corre, el rey no corre, así que le tendremos en pista y, oye, ojalá le podamos echar la broca en directo y quede en el podium de alguna de las dos mangas y, bueno, pues podamos estar aquí todos juntos en familia y con vosotros en el chat, que es lo más importante, que estéis aquí con nosotros, que lo paséis bien, aunque nosotros hay veces que en el stream sufrimos un poquito para intentar daros todas las mejores cámaras y todo, pero bueno, lo dicho, el lunes que viene otra vez 9:30, vamos a empezar a la misma hora, no sé si terminaremos más tarde, son 25 minutos y 15 de carrera, meteremos un warm-up ahí en medio para hacer un poco el cálculo de posiciones, a ver cómo queda. No es cuna el hoy, le llamo jaula, soy un padre fatal, es un cuarto de estos de juego, donde hay aquí juegos y demás historias, aquí, Ali. Así que no es cuna, no, solo faltaba que estuviese aquí el niño. Parquecito, gracias. Yo le llamo jaula, soy así de amoroso con mi hijo. Madre, bueno, sin comentarios. Bueno, nada, eso, citaros a todos esos lunes que viene y poco más, generos. Que vayamos calentando un poco el tema durante toda la semana porque queremos que sea un final de campeonato por todo lo alto. Pues lo dicho, chicos, nos vemos el lunes que viene, 9:30, aquí en el canal de Rincón Racing y nos vemos y ojalá os toque una camiseta. Chao, chao. Sí. Adiós. Venga, chao, chao. Filipa, seguido de Ricardo Rico, que parece que se ha dormido un poco. Se cierra ahí, le dice que no. Y Juan, y Aaron dice que sí, Aaron dice que aquí ha venido a ganar. Cojo la hora, ahora la salida. Voy con lacito, cojo el lacito ahora. Victoria para Dino Filipa, carrerón. Y ahí está Dino Filipa, ganador de esta segunda prueba. No me lo creo, no me lo creo.